Gracias a todos por estar presentes. Realmente estamos muy contentos de poder recibirlos en la Casa del Fútbol Argentino. Agradecemos a Conmebol, a las autoridades de Conmebol, a las autoridades de la Comisión de Desarrollo, a nuestro presidente Tapia y a los miembros de la Comisión de Fútbol Juvenil e Infantil por tener la posibilidad de tener esta capacitación que les va a dar herramienta a los formadores del fútbol infantil argentino para poder desarrollar la actividad de la mejor manera. Quiero darle la bienvenida a los instructores, a Rubén Rossi, a Rodrigo Pérez, que va a llevar adelante estas tres jornadas acá en el predio de, de la AFA, y darle la palabra a Luis Castro, eh, que va a ser el encargado también de acompañarlos en estos tres días. Gracias a todos y nuevamente agradecido que puedan estar acá presentes de que estén acá presentes para hacer más grande al fútbol argentino. Gracias. Bueno, muy buenos días. Eh, de parte del presidente de la Comisión de Desarrollo, señor Francisco Javier Marín, tengan ustedes una muy bienvenida a este curso, que es parte de un plan de desarrollo de capacidades que año tras año... Nos trazamos desde el área de desarrollo para la interacción con las distintas comisiones. En este caso, Comisión de Infanto Juvenil de la Asociación de Fútbol Argentino, que para nosotros es, un, es el puntapié del plan de carrera de todos los futbolistas, sin distinción de género, eh, que, como bien dijo Dante, harán más grande el fútbol argentino. Eh, este plan, eh, como parte de, de los esfuerzos educativos de la Asociación de Fútbol Argentino, este año toma especial consideración con el fútbol infanto-juvenil. Este va a ser el primero de una serie de cursos que daremos en el año, en el cual tienen una metodología muy interesante. Primero van a tener la oportunidad de, en, en aula, observar y, y, y aprender de estos dos grandes instructores que, que Conmebol designó para este curso. Agradecerles especialmente, Rodrigo, a usted. Rubén. Eh, pero que su dinámica después tiene un correlato en el campo de juego. Por tanto, en la tarde, además de poder observar toda la parte teórica, lo que sí van a poder hacer es ver en el campo de juego cómo se aplican esos conocimientos. Además, esperamos que entre ustedes haya un intercambio de conocimientos y de buenas prácticas, porque lo que queremos es tener un fútbol infantil cada vez más fortalecido cada vez más profesional y que cada vez arrojen mejores resultados a los equipos que los están esperando en juveniles como parte del plan de carrera eh, agradecerles también a las autoridades del predio que nos dieron la posibilidad y el espacio eh, el predio tiene cada vez más actividades y cada vez resulta más complejo disponer de los espacios eh, como para poder llevar adelante estas, estas, este, este esfuerzo educativo agradecerle a la Conmebol quien inmediatamente cuando nosotros sometimos nuestro plan de desarrollo de capacidades nos aprobaron y trabajamos desde aquel entonces en, en apuntar y, y traer a los instructores que mayor y mejor información les puede traer en tanto a las nuevas prácticas. Decirles que lo aprovechen, que no dejen de hacer preguntas, que interactúen que participen de manera activa, que es la mejor manera para poder obtener el mejor y mayor de los resultados en este plan de desarrollo de capacidades. Felicitarlos y agradecerles porque se han tomado el tiempo, porque han elegido venir, ponerle el cuerpo y esto seguramente los va a hacer mejores. No mejor que nadie, sino mejor que ayer. Y eso es un montón. Muchísimas gracias. ¿eh? Hola, hola. Eh, lo primero, agradecer. Uno siempre somos gente de fútbol, lo conversé con un par de profes acá. Eh, la posibilidad de estar acá, a AFA, a Conmebol. Eh, más que nosotros, venir a enseñar es muy difícil que enseñemos. Ahora, lo que sí, compartir nuestra idea y nuestra forma que, que, que vemos y vivimos el fútbol. Ya dentro del campo y ahora fuera en otra posición. Así que la verdad esperemos que sea una, más que una capacitación, un intercambio de, de más, más que medo de la forma y la idea, creo que. Acá el respeto es para todos. No veo hoy un profe de, de Independiente, de otro equipo, de River. Acá somos todos de la misma forma. Lo único que queremos es mejorar el fútbol en Sudamérica. Y súper agradecido estar en, con los campeones del mundo. Yo creo que acá son gran parte, todos tienen el mérito suficiente de poder... Estar en una instancia tan linda que en Sudamérica, después de 20 años que un equipo sudamericano no era campeón. Entonces, más que copiar y pegar, hoy día tenemos que tener nuestra identidad. Si bien es cierto, toda la, todos los países de Sudamérica tienen su cultura diferente, pero más allá de eso, por lo mismo, como lo dijo acá Luis, compartir ideas, unificar criterios, en busca de la mejoría de cada uno, sobre todo en lo que, que trabaja, que tanto nos apasiona como el fútbol. Así que. Esperemos que sean tres días de mucho aprendizaje y en la vida jamás dejamos de aprender. Yo creo que acá no. Hay uno que diga, no sé, que le diga a Rubén, un maestro de la formación. Y él así todo, todos los días también aprende y aprendemos de usted. Así que toda la disposición y estamos acá para que sea una linda capacitación en busca de la mejora del fútbol americano y qué mejor con los campeones del mundo. Así que felicitaciones y esperamos que sea una linda jornada. Gracias. Bien. Bueno, eh, hay que tener ganas de venir a hipotecar un lunes a la mañana para escucharnos a nosotros. Eh, mi padre tuvo la fortuna de haber jugado en River Plate, haber sido entrenador. Y cuando yo le dije que iba a ser entrenador, que después nunca fui porque siempre me dediqué a la formación, me dijo un día con otras palabras que no puedo reproducirlas textualmente, pero me dijo: La única verdad que hay en el fútbol es que no la tiene nadie. No vas a ser tan tonto, de, él me dijo otra palabra, de creer que la tenés vos. Nunca he considerado que existan verdades absolutas, pero como dice Manuel Vázquez Montalbán, un escritor español, hay mentiras evidentes. Y de lo que tratamos es precisamente de eso, de invitar a la reflexión, de invitar al pensamiento crítico. De despojarnos de todo pensamiento que a veces nos llega desde otros lugares sin tomar en cuenta lo que somos nosotros. Miren, perdónenme los cinco segundos de vanidad. Hace un año y medio atrás di una conferencia para Barcelona, para la Masía. Y en un momento dado le dije: hay algo que yo no entiendo. De las cinco coronas indiscutibles en la historia del fútbol, cada uno los ubica como quiere, pero que son indiscutibles, que son Alfredo Di Stefano, Pelé, Johan Christ, Maradona y Messi, cuatro son sudamericanas y de las cuatro tres son Argentina ¿Y el modelo a seguir es el de ustedes? Sería como que nosotros armáramos un modelo de jugadores de béisbol y se lo vendiéramos a Estados Unidos. Entonces, siempre detrás de vivir mirando Europa, que hoy lo voy a explicar, nosotros dejamos de lado lo que somos, los campeones del mundo. Y perdónenme otros cinco segundos de vanidad, yo entre ellos... Porque yo me sigo considerando campeón del mundo, por eso figuro en la lista acá. A mí, eh, nunca perdí el campeonato, ¿eh? a mí no me arrebataron, yo sigo siendo campeón del mundo. Entonces, cuando se habla de tantos métodos, de tantas metodologías que de lo que hoy vamos a hablar, nunca nos miramos para adentro. Decía Tahual Yupanqui, no es necesario degollar a los abuelos para elogiar a los nietos. Y nosotros permanentemente pareciera ser que estamos en esa línea, cuando en realidad, y vuelvo a repetir, somos los campeones del mundo. ¿Está claro? Entonces, hoy va a ser una invitación a esa reflexión, a lo que la gente de Conmebol, empezando por su presidente y el secretario que es Neri Alberto Pumpido, un campeón del mundo también, eh, nosotros hemos denominado, bueno, yo le cambiaron el nombre porque es más pedagógico yo le había puesto una conspiración lúdica ellos le pusieron una visión lúdica de cómo intentar que los niños vuelvan a jugar y eso es lo que vamos a tratar de encontrar con ustedes hoy eh, le vuelvo a repetir nadie está en posesión de la verdad no creo en los maestros es más y no se ofendan me molestan este tipo de situaciones donde uno se sienta detrás de un escritorio con un micrófono a hablar como que fuera un erudito. Y como dijo mi ex compañero, amigo, querido y admirado Diego Armando Maradona, que dijo, la pelota no se mancha, bueno, yo inventé una frase que dice, la cancha nunca miente. Entonces, todo lo que decimos acá... Con este aparatito o con ese PowerPoint que según mi hijo es obsoleto, anticuado, me dice no podés seguir con un PowerPoint del 97, bueno, no importa, eh, después hay que demostrarlo dentro de la cancha, porque es ahí donde está la verdad y es ahí donde uno se tiene que refugiar. Es muy fácil para lo que hemos tenido la suerte, gracias a los padres, de poder hasta haber asistido a la universidad y poder usar una terminología difícil, complicada hablar muy bien, expresarnos espectacularmente. Imagínense hoy que hoy al título le hubiéramos puesto la influencia del lóbulo frontal en la inteligencia ejecutiva para encontrar el tercer hombre. Y tendríamos 3.000 personas acá. No se sabe de lo que se habla, pero no importa. Eh, yo creo que es al revés. Albert Einstein decía, cuando alguien sabe de un tema, se lo tiene que poder contar a su abuela y que ella lo entienda. Bueno, yo eh, la única forma que comprendo es esta. La simplicidad, el mate de por medio, la reflexión crítica. Eh, mis padres me enseñaron, y yo se lo transmito a mis hijos, que voy a aprender hasta el día que me muera, si yo quiero. Si me considero un soberbio, un vanidoso, que yo sé todo, yo siempre le dije a mis jugadores en más de 30 años de esto, la mejor forma de irse de este juego es creerse que uno ya llegó. Cuando uno cree que ya llegó, se empezó a ir. Cuando uno cree que se lo sabe todo, es un viejo decrépito que acaba de terminar su carrera. Mi hija tiene 20 años, yo soy un padre abuelo. Ella escucha unos coreanos BTA, no sé cómo se llaman, porque no me sale ni el nombre. Y a mí me gusta Tahualpa Yupanqui. ¿Qué hago? ¿Le digo a la gordita que escucha Yupanqui o yo me sé todos los temas ahora de BTA? Bueno, yo me sé los temas de BTS. Porque, como dijo un día Gabriel García Márquez, viejos son los que no se supieron subir a tiempo al tren de sus hijos. Pero nunca dejar de pensar una frase del Flaco Menotti, mi gran maestro, que después hablaré, que él un día hace muchos años me dijo: el único futuro del fútbol está en su pasado. Y es eso lo que vamos a recobrar. En el fondo, no se engañen, no soy nada más que un entrenador de artes olvidadas. Y eso es lo que vamos a, a tratar de compartir con ustedes. Bueno, muy bien. Ahora sí, especial agradecimiento a Dante, a la comisión, el enorme laburo que hacen. Eh, a, por supuesto, a Neri, a, a Neri Pumpido, secretario, eh, presidente de, la, de desarrollo de, de la Conmebol se, este, y secretario adjunto fútbol de la Conmebol. Sin más, damos comienzo a estas jornadas. Muchas gracias. Eh. Muy bien. Pero, pues, Gracias. Con aprender a jugar a la pelota. primera etapa del aprendizaje de un futbolista. Primer y etapa fundamental de él. Voy a ir en contra de todo lo que saben, ¿eh? voy a ir en contra de todo lo que aprendieron, voy a ir en contra de todo lo que les cuentan. Porque mi tarea es esa: soy un sembrador de dudas. Decía Diderot. Uno de los padres de la ilustración, bueno, dicen que antes de morir le dijo a la hija, pasame la compota, pero la última frase de él fue, el escepticismo es la base del conocimiento, es decir, la duda. Duden de todo lo que yo les voy a decir hoy, absolutamente de todo, porque eso les va a permitir crecer. A veces viene acá y se para cualquiera, yo entre ellos, a opinar, a hablar. No, porque yo cuando... Siempre dije lo mismo, y perdónenme si le suena vanidoso, hablar de formación de futbolistas sin jugadores formados es como hablar de medicina sin pacientes curados. Una teoría, nada más. Y acá estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué hablo de aprender a jugar a la pelota? Porque dividí la formación en tres etapas. Aprender a jugar al fútbol en la niñez. Aprender a jugar al fútbol en la niñez. Aprender a jugar al fútbol en la adolescencia, especializarme como futbolista en la adultez. Por ejemplo, perdón, yo voy a hacer muchas veces referencia a mí, pero en cuestiones de estupidez, no de genialidad. Cuando yo fui a la selección juvenil, que después tuvimos la suerte de ser campeones, no, la suerte no, fuimos campeones del mundo porque éramos los mejores, ¿eh? basta de esa humildad estúpida. Eh, el flaco Menotti me enseñó a jugar al fútbol a mí, yo no tenía la menor idea. Y después les voy a explicar por qué. Pero yo a la pelota jugaba muy bien. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el programa? El microciclo estructurado. La periodización táctica. El modelo Corber. El método Corber, perdón. El modelo Marcet. Y podríamos seguir nombrando modelos y métodos y métodos y modelos. La pregunta del millón es, si existe un modelo, ¿por qué hay tantos buscadores de talento? ¿Por qué hay tantos selectivos? ¿Por qué hay tantas pruebas de futbolistas? Mi señora es docente de escuela primaria, ella es jovencita, o más joven que yo, mucho. Eh, si yo tuviera mi método, el método Rossi, eh, sería muy simple. Le digo a mi señora, envíame a tus alumnos de primer grado. Les enseño a jugar a la pelota y los vendo a Milan, Real Madrid, Barcelona. Bueno, estaría acá, estaría con un habano en Marbella tomando sol. ¿Cuál es el método que buscan? ¿Cuál es el modelo? ¿El de la Masía? Que como yo le expliqué recién y se lo dije a ellos. Pero yo les pregunto a ustedes: ¿eh, ¿cuál es el reemplazante de Dani Alves? ¿Quién es el reemplazante de la, de la Masía de Piqué? ¿Dónde está el reemplazante de Xavi, de Iniesta? ¿Dónde está el reemplazante de Messi? Si yo tengo una fábrica y tengo un método, basta que lo ponga en prueba o en práctica para que pueda formar futbolista. ¿Por qué no lo hago? Si hubiera un método, ¿por qué no lo copiamos todos y se terminó? ¿Por qué no lo copiamos? Entonces, tenemos que ser sinceros. La, la primera sinceridad que tenemos que tener, y eso sí me lo dijo Paco Seirulo, lo primero que tiene que saber un ayudador, porque estamos hablando de fútbol infantil hasta 12, 13 años, es que no enseña nada a nadie. Él genera las condiciones, el ambiente, la escenografía, para que el único maestro que hay, que es el juego, haga su trabajo. Y ya vamos a ver de qué estamos hablando. Esto me lo regalaron a mi hijo, así que trataré de que ande bien, y si no, mala suerte. Durante mucho tiempo, me escribí algunos apuntes porque si no me pierdo, ya estoy grande, durante mucho tiempo nosotros tuvimos una idea que era muy simple. Esta idea viene del cartesianismo, del darwinismo. Yo soy un 10, soy el modelo premium del ser humano y el niño es un 0, es una tabla rasa a la que yo... Como adulto y como sé, le voy a enseñar todo. Y el Colo, que es mi amigo, me va a dar un mate. Bueno, nosotros partimos de un paradigma totalmente distinto. Miren, como la genética no sabe ni cuándo ni dónde va a nacer el niño, lo dota de un potencial extraordinario. Alguien dijo alguna vez, todos los niños son genios hasta que van a la escuela. De esa, de esa bomba de potencial genético que es un niño, como cuando llega al medio ambiente en el que se va a desarrollar, no necesita toda esa genialidad, empieza a perder un montón de cosas. Nuestro paradigma se basa en el alumno, no en el docente. Nuestro paradigma se basa en la confianza con el niño, no en el maestro. Nuestro paradigma... Se, en, se basa en ese chico que aprende a jugar a la pelota y no en el pedagogo que le quiere enseñar. Excelente, Mate. Entonces el modelo cambia sustancialmente. Ya no soy yo el modelo premium que lo ve al niño como un objeto, que lo trata desde un lugar de, de sujeto a objeto, sino que yo lo veo desde otro lugar. Los veo como una potencial, como un, una bomba potencial de capacidades, de cualidades, que pueden permitir que ese niño llegue a lugares impensados si yo lo sé acompañar en su desarrollo y si yo sé generar las condiciones para que ese niño aprenda. Bueno, hasta acá llegó mi amor. Ahí está. Yo tengo que comenzar contándole una anécdota, no sé si alguna vez alguien me conoce, no, bueno, en mi primer libro, perdonen los diez segundos más de Soy Vanidoso, yo empiezo contando esta historia. Es la de un profesor de pedagogía en una universidad en los Estados Unidos, como que ustedes fueran, los voy a tomar como que fueran mis alumnos, que el primer día de clase le dice a sus alumnos: Antes de comenzar y de presentarme, le quiero comentar algo. Me he pasado los últimos dos meses de vacaciones enseñándole a hablar a mi perro. Y lo tengo acá. Eh, le, ábranle la puerta, eh, si quieren le hago una demostración, luego pasar al perro y, y le demostramos. Los alumnos dicen, que pase, que pase el perro. Pasa el perro, se tira delante del escritorio. Pasan cinco minutos, el perro no dice nada. Pasan otros cinco minutos. El perro sigue sin hablar. Un alumno levanta la ¿cómo es su nombre? Beto. Beto levanta la mano y dice, "Señor profesor, su perro no habla." El docente lo mira y le dice, "Es una aguda observación que le va a servir mucho para su carrera de futuro maestro. Yo le dije a usted que le había enseñado a hablar a mi perro, no que él había aprendido." No se trata de lo que yo enseño, se trata de lo que mis jugadores aprenden. No se trata de mis saberes, se trata de lo que él quiere aprender. No se trata de lo que yo pretendo enseñar, sino de las ganas que tiene él. No se trata de tener tantos conocimientos, sino de entender cómo el juego y el niño son una sola unidad en el aprendizaje. Perdón, pierdo el aparato, tengo unos problemas. Una vez le preguntaron a una teóloga alemana, Dorothy Jules, ¿cómo le explicaría a un niño lo que es la felicidad? ¿Saben qué dijo? Yo no se lo explicaría, le tiraría una pelota para que juegue. Hace poco leí eh, algo que dijo Francisco Tonucci, uno de los grandes pedagogos, tal vez el último que queda en el mundo, dijo, ¿saben cuál es el sueño de un niño? Me pareció maravilloso, una cancha de fútbol sin entrenadores. ¿Escucharon? Una cancha de fútbol sin nosotros. Que le demos directiva, que lo presionemos, que le expliquemos, que el 4-4-2, el 5 1 la periodización táctica, el microciclo estructurado, eh, la recuperación después de pérdida. Piensen lo que yo les voy a decir. Cuando un ave está en el aire, está en su hábitat natural, ¿no es cierto? Cuando un pez está en el agua, está en su hábitat natural. ¿Quién de acá tiene hijos? ¿Qué hace mi niño cuando es chico? Cuando yo lo dejo y está, eh, lo dejo tranquilo, ¿qué hace? Jugar. Por ejemplo, nosotros con mi mujer a mi hijo lo hemos tenido a mis hijos que amenazar de muerte para que dejen de jugar. Jugar es el hábitat natural del niño. El niño no entiende lo que nosotros a veces decimos, porque para él juego y aprendizaje son una sola unidad. Él juega, se divierte y aprende. Yo cuento anécdotas pedagógicas, ¿no? Como eso, ¿viste Luis? Porque cuando yo jugaba, a usted no le importa, ni, ni me vieron jugar a mí. Y ni les importa tampoco. Estoy podrido de los contadores de anécdotas. Si después quieren, nos invitan a como un asado y le cuento a todas las que quieran, cómo era, Diego. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Cuando era empecé, muy joven, de coordinador de un club en Santa Fe, un día estaba parado en la puerta de, del predio donde entrenábamos con el coordinador de fútbol infantil. Y veo que salen dos chicos que lo buscaban los papás, y como que un chico le dice al otro. Yo mañana no vengo a entrenar, yo me quedo a jugar con mis amigos en el barrio. Pero se lo dijo con una alegría, con una felicidad, que yo le dije al coordinador, algo estamos haciendo mal. Entonces los pibes acá no juegan. Y era verdad. Ellos no juegan. Ellos entrenan, ellos practican, ellos se esfuerzan, pero jugar no juegan. ¿Se entiende lo que digo? Entre el micrófono y el aparato me estoy volviendo loco. José Antonio Marina, un filósofo y pedagogo español que admiro, dice, ¿qué es aprender? Aprender es el recurso que tiene la inteligencia para adaptarse al entorno y sacar provecho de ese entorno. Pregunto, ¿cómo el niño se va a adaptar al entorno del juego si no juega? Cómo aprendería si no juega. Si usted quiere nadar y no nada, cómo aprende. Si usted quiere bailar y no baila, cómo aprende. Cada vez que al niño lo sacamos del juego, le quitamos la posibilidad que ese, que ese chico aprenda. Y como ya pusieron muchos o algunos, eh, que después Rodrigo va a poner ahí que la importancia de las neurociencias que ahora vamos a hablar, que les encanta. No sabemos de qué hablamos, pero no importa, hay que ponerle el prefijo de neuro para hacernos los modernos. Y yo voy a hablar ahora de ese tema. Nosotros no tomamos en cuenta esto. Necesitamos que el niño esté en permanente contacto y ese cerebro se desarrolle dentro del ambiente que necesita para poder explotar todo lo que pueda aprender el mayor tiempo posible dentro de un campo de juego. Para el niño, eh, Andrés Term, no terminó la escuela primaria, nunca fue a la escuela. Uno de los grandes pensadores, él y su padre del siglo XX. Para el niño, juego y aprendizaje son una sola unidad. Yo no le puedo decir a un chico de 10 años, ¿cómo es tu nombre? Pablo, Pablo hasta acá jugaste, ahora vamos a aprender. No lo entiende. Es como que yo les pido a ustedes que respiren sin tomar aire. Para él es una sola unidad, una entidad única. Para un niño, aprender a jugar a la pelota es lo mismo que aprender a cocinar o aprender matemáticas. Necesita del juego. Miren, le he preguntado a todos los futbolistas que se puedan imaginar, desde mi compañero Diego Armando Maradona, Valdano, Nery Pumpido, todo lo que quieran. Cuando llego a la pregunta del millón... ¿Cómo aprendiste a jugar la pelota? No hay uno solo que me diga esquivando cono con un paracaídas en la espalda o haciendo pasada de 300 metros. Todo aprendieron jugando. La pregunta del millón es: si todo aprendieron jugando, ¿por qué queremos que trabajen ahora? O sea, yo tengo la capacidad a través de, un, de una persona de poder hablar con los muertos. Entonces, lo, puedo hablar con Van Gogh y le digo: ¿Cómo aprendió a pintar los girasoles? Y me dice así. Le pregunto a Picasso, ¿cómo aprendió a pintar el Guernica? Me dice así. Le pregunto a Velázquez, el de las meninas, ¿cómo aprendió a pintar también? Me dice así. No, pero Luis, mi modelo es así. ¿eh? Bueno, eh, inentendible. Inentendible. ¿Vamos bien? Si se aburren, me avisan. ¿Por qué este es el juego de más alta complejidad motriz que existe? Le pongo un uno, si no. No, no, por favor. Fíjese, ahí, ahí, ahí se va a dar cuenta. Es exactamente el único deporte colectivo que se juega con los pies. Todos los demás, esa complejidad motriz, la achican, la reducen o la limitan porque juegan con las manos o con un instrumento que maneja las manos. De ahí la alta respuesta neurofisiológica de un futbolista. Los pies no fueron concebidos en el ser humano para llevar ningún elemento. La mano sí, para agarrar y fabricar. Obviamente, si me escucha mi mujer me mata, no agarrar porque no tenemos garra. Para tomar, para moldear, para fabricar. Los pies no. Entonces, el handball, el hockey sobre hielo, el rugby, el béisbol, el voleibol, todos achican esa complejidad que tiene el fútbol porque utilizan las manos. De ahí, y perdonen la vanidad, luego también fuiste futbolista, que somos muy inteligentes. Más de lo que la gente piensa. Yo estoy absolutamente persuadido, estoy seguro, no tengo ninguna duda que el pibe Valderrama jamás hubiera escrito Cien años de soledad. Ni el coronel no tiene quien le escribas. Y perdón la frase, pero es así el libro de él, Ni memoria de mis putas tristes, de Gabriel García Márquez. Tengo la misma seguridad que Gabriel García Márquez jamás hubiera sido el capitán de la selección colombiana. Entonces, cuando se relaciona inteligencia, no se sabe de qué se está hablando. Por eso hay que leer a Howard Garner las inteligencias múltiples de Harvard, a ver lo que dice. Hay una inteligencia kinestésica, hay una inteligencia literaria. Por ejemplo, yo voy a escribir mi tercer libro. Jamás, ni aunque ponga 50 millones de dólares, me van a dar el premio Nobel. Eh, ¿Cómo es tu nombre? Camila, tengo un pequeño detalle. No tengo inteligencia literaria, nada más. Y le pongo voluntad, ¿eh? le pongo esfuerzo, pero no me, da, no me da la cabeza. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, es como esos que dicen, los futbolistas tienen que estudiar para... No, no, los jugadores tienen que estudiar por 50 millones de motivos distintos. Pero no es para entender la táctica. Porque si no, Diego, Ortega, Romario, el loco más jamás hubieran jugado al fútbol. Y esa es una confusión terrible que tenemos también. Francisco Paco Seirulo. Con él he estado hablando muchísimo. ¿Quién no ha hablado en este mundo actual de las repeticiones? Hay que repetir, ¿eh? Mire, yo en el juvenil, ¿sabe cómo repetía? Pegarle como Diego. No le pegué nunca. Y todos los días me proponía, ¿eh? me quedaba tres horas y le pegaba y le pegaba. No es la repetición lo que mejora y el aprendizaje, es la variación. Ni los jugadores de voleibol, que es un deporte de alto contacto, se la pasaban durante horas y horas contra una pared, golpeando y golpeando la pelota, ni ellos ya hacen eso. Se trata de tener un pensamiento estrellado, no un pensamiento lineal. En el fútbol nada es causa-efecto, no hay linealidad. Porque si hubiera causa-efecto y linealidad, sería absolutamente fácil de predecir. Les cuento una historia, ¿puede ser? Sintetiza todo mi modelo. Dicen que una vez jugaba Fluminense Botafogo, dos equipos brasileños, en la década del 50. Y se iba a enfrentar Nilton Santo, capitán de la selección brasileña, contra Garrincha. Jugaban en la selección Hacía tres años El entrenador le dice En la charla a Nilton Santo Vos lo conocés a Garrincha Te amaga para adentro Y se va para afuera Nilton Santos lo miró Y le dijo Sí, ya sé, pero ¿cuándo? Yo es una Yo voy a jugar contra Messi Él es mi entrenador El colo me dice Yo juego de seis Ojo, porque cuando Leo Se tire allá Te va a encarar para adentro Ya sé, yo me paro acá Pero cuando me pare acá Voy a ir para allá Porque por eso es un genio y nosotros seguimos con todas esas tonterías. En el fútbol lo que se puede prever es muy poco. Al técnico de la selección inglesa en México 86, el ayudante de campo le dijo al entrenador, ojo que este gordo que juega de 10 se va a tirar a la derecha y nos va a gambetear seis rivales. ¿eh? ¿Por qué no se lo dijo? ¿Que no lo conocía? Porque la creatividad, la imaginación, la capacidad de resolver problemas reales no puede ser contenida por nadie, absolutamente por nadie. Y es lo que tenemos que seguir promoviendo para que aparezcan ese tipo de futbolistas. Hace poco lo dijo Juan Malillo, el ayudante de Pedro Guardiola, con el cual tengo, tengo relación. De tanto entrenar a los dos toques, convertimos a los genios en mediocres. No sé cuántos toques precisa, dos, tres, qué sé yo. No sé. Y como nosotros repetimos, porque como dijo el flaco Menotti, que es mi maestro, no, porque como dijo Craig, me importa nada a mí lo que dijeron. Sí me importan, por supuesto, pero me refiero a que se, se toman como dogmas cosas que ni se piensan. El Colo necesitó tres toques, hizo el gol, ¿qué le decimos? Ah, no, porque yo te enseñé que era dos, anulen el gol. Debemos ir de un pensamiento lógico. Que se utilizó históricamente, donde una cosa va detrás de otra, a un pensamiento sistémico, donde todo tiene que ver con todo. Cuando el arquero me daba la pelota a mí, que jugaba de central, y yo se la daba a Hugo Alves, que era el lateral, en ese movimiento de tres segundos modificábamos todo el tiempo y el espacio de 19 jugadores en el campo de juego. Lo que hacíamos acá repercutía allá. Por eso se habla del modelo sistémico, porque en un sistema todo tiene una influencia directa. Oh, ¡Qué bien me está saliendo esto! ¿Saben quién es ella? No importa. Se llama Karim Purvis, una de las grandes científicas estadounidenses. Fue creadora de un sistema de, eh, donde desarrollaba la confianza del niño y dice así una frase de ella. Se necesitan 400 repeticiones para que se provoque una sinapsis en el cerebro de un individuo. A menos que se haga por medio del juego. Entonces se necesitan entre 15 y 20. Y nosotros dale a la repetición. Pero como loco, ¿eh? Y dale, y dale, y dale. Porque cuando uno utiliza la ciencia... Para refutar un montón de cosas que mucha gente dice sin haber leído nada, porque en el fondo no les importa, porque después es fácil decir: Yo lo saqué Higuaín, yo lo saqué Alario en Colón. Entonces el Colón me lleva a la escuela de él y me dice: Bueno, yo te voy a pagar un millón de dólares, sacame otro Higuaín y otro Alario. Hacelo, ¿por qué no lo sé. Es pues mentira. Uno se choca con el talento. Y lo acompaña desde otro lugar. El juego en la etapa de fútbol infantil, que es la que hablamos nosotros, la conceptu conceptualización individual y colectiva en el fútbol juvenil. A partir de los 13 años, ahora enseñale a jugar vos al fútbol. ¿eh? No, un ejemplo, colo. Ahora enseñale vos. ¿eh? Ya la pelota sabe jugar. Entonces, ¿ustedes saben qué es el mito de Sísifo? No. Bueno, cuenta una leyenda que Sísifo era un dios que era muy inquieto. No respetaba a nadie, siempre andaba hurgueteando por todos lados. Entonces los dioses le dijeron, sí, sí, te vamos a convertir en Dios y te vamos a dar la inmortalidad, pero te vamos a condenar toda la eternidad a subir una piedra hasta la montaña. Cuando no la puedas poner, la piedra va a caer y vas a volver a comenzar otra vez. Lo condenaron toda la eternidad a repetir. Hay algo peor que la repetición. ¿Cuál es la menor tasa de actividad cerebral? La repetición. ¿Por qué? Porque se trabaja sobre circuitos ya establecidos. Yo ya sé cómo ir a tu casa, Colón. Ya sé, voy por acá o así. El cerebro no hace nada. Ya lo hace automáticamente, pero no tiene capacidad de respuesta para crear. Y nosotros nos vivimos quejando que no tenemos jugadores creativos. ¿Cómo vamos a tener si Beto le dice, hace la da B, B a JJC, se tira un centro al cuadrante de 32 en zona tercera? No sé, me da tanto. Es como cuando yo debuté en la primera de colón. Había tanta flecha en el pizarrón que yo no sabía para quién jugaba el último. Esta me encanta. Fundamentos de la técnica individual aplicada. Impresionante. ¿Qué quiere decir todo esto? Vieron al colo que tiene una escuela le, le piden todos los entrenadores una pelota cada una pelota por jugador, ¿no? Una pelota por jugador. Mi hija es profesora está estudiando traductorado y profesorado de inglés. Si me escucha decir eh, lo que voy a decir ahora me mataría, pues no sé cómo se pronuncia. Eso es freestyle, es ¿Eh? Eh, malabarismo, eh, estupidez. Hace unos años atrás fui en Chile a disertar, y cuando me llevaba el hombre, el profe, en el, en el taxi al hotel, le digo: Ese que está acá en el semáforo de la prueba, de todo lo que yo dije. Estaba parado así, ¿no? Tenía una naranja, le hizo así a la naranja. La levantó, le pegaba con la cabeza, con el taco. Le digo: Mira, que individual, que este no tiene nadie. No juega ni en el Colo-Colo ni en la UTA, esperando que le dé una moneda. La base de este juego es saberle pasar la pelota a un compañero en las mejores condiciones. ¿Y qué es un gol? Es un pase a la red que tiene un premio. Nosotros hablamos de 10 millones de cosas. Ahora, después los jugadores erran cada. Si cada jugador tuyo, Beto, erró cuatro pases, tenés 10, te lo saco al arquero, erraron 40 pases. Tu equipo jugó mal. No me venga a contar otra cosa. Tu equipo juega mal. Bien, no puede jugar nunca si erró 40 pases. Perdón, Beto. Esta me encanta. No voy a nombrar el club porque no me interesa, pero un día, cuando era coordinador, hace 30 años que hago esto, me acerco al entrenador de fútbol infantil, vamos a poner el colo, pobre, no tenemos que colo. Bueno, y le digo, le estaba haciendo esquivar cono y patear al arco. Entonces le digo, ¿cuál es el objetivo de la actividad? Y me dice, le estoy desarrollando el dribbling. El Todo malo, digo. En mi barrio en Santa Fe le decíamos la gambeta. Pero bueno, ¿Y en qué se fundamenta el dribbling? Y vieron como están de moda las neurociencias. Dice: Bueno, es una cuestión. No, no, pará, pará, pará. La gambeta tiene un solo fundamento, que es el engaño. Si vos me demostrás cómo se engaña un cono, no trabajo más en mi vida. Esquivar no es engañar, es otra cosa. Es otra cosa. Vos decime: ¿Cómo es tu nombre? Damián. Damián le estoy haciendo un trabajo coordinativo, pero no me diga que le está desarrollando la gambeta, porque no se la está desarrollando. Es como un día Orteguita, cuando le preguntaron, ¿cómo es su gambeta? Orteguita dijo, bueno, no sé, yo me hago para acá, me voy para el otro lado. Solamente se puede engañar que es la base de la gambeta a un adversario, no hay otra forma. Eh, hace muchos años hice un posgrado en Pedagogía de la Motricidad, que no lo pongo ni en mi currículum porque no le interesa a nadie. Es más, lo hice porque mi madre era bastante molesta con... que hoy le agradezco, pero con la educación y con la formación. Y cuando yo estaba haciendo el posgrado, trabajaba en un pueblito, en Santa Fe, y lo voy a nombrar al chico porque él me permitía, se llama Mauricio Everard, tenía 12 años en ese momento. Yo lo veo en un partido, en ese pueblito, y él se gambetió a seis jugadores y al arquero hizo el gol. Como yo tenía que presentar una tesis, le dije al profe que trabajaba conmigo, ponele toda una serie de conos que quiero que él los esquive. Se los llevaba por delante. Si vos, ¿cómo era, Cami? Vos, Camila, lo estás viendo y decís, pibio, no, te pido, no puedes jugar al fútbol, es un tarado, no tiene motricidad fina y todas esas pavadas. Pues bueno, esquivar no es engañar. Es otra cosa. No tiene nada que ver. La gambeta se fundamenta en el engaño. Tus jugadores no aprendieron a ganar, a gambetear están condenados. Y hoy están todos con el pase y el pase y el pase. Es como me dijo hace poco Jorge Baldano. Los jugadores hasta cuando están solos buscan a quién darle un pase. Ahora después compran a los gambeteadores. Después aparece este indio, Luis Díaz que lo sacan del medio de la selva, lo tiran al Liverpool y juega como si nada. No sabe la periodización táctica en el microciclo estructurado ni el método Menotti, Rocio, Montoto, Flores. Te agarra uno contra uno y te rompe la cabeza. ¿Cómo aprendió? Jugando. Y esta que viene ahora está buenísima. Ahora después yo voy a explicar por qué los expertos en neurociencia dicen que se aprende a través de la emoción. Mi hijo, vamos a suponer, cuando tenía nueve años. Después, mi mujer es maestra, entonces lo mandó a la escuela, después hizo educación física, después lo mandó a griego, eh, plástica, eh, oratoria, no sé. Y a las seis de la tarde, ¿cómo es tu nombre? A las seis de la tarde, al fin va a jugar con Jorge a la escuelita. Sí, no, pero ese día en la planificación, en el micro ciclo de Jorge, es pase y recepción. ¿Cómo hacen? Dos filas de niños enfrentados. O sea, mi hijo Santino da un pase y va atrás de 30 a esperar que le toque otra vez. No sabe cómo se despierta el sistema emocional. La felicidad de mi hijo se vuelve loco que quiere ir otra vez a entrenar con vos. Es más, vos sabés lo que hace. Como mi hijo se aburre, y no hay que leer a Piaget para saber eso, mi hijo se indisciplina. Entonces vos lo echás del entrenamiento. Pero pues si el problema es vos, que es un tarado. Nadie, y pregúntenle a Bernardo, si alguien aprendió a dar pase haciendo eso. Pero si el problema... No, ¿Usted conoce, Bernardo, algún jugador de primera división que si le sacamos los adversarios no puede dar un pase a 5 metros, a 10 o a 15? El problema es cuando aparece el rival. Enseñar a dar pases sin adversarios, que esta frase le gusta a Luis, es como enseñarle a un niño a cruzar la calle sin autos. Lo agarro a mi hijo y le digo, cruza, anda, vení a la vereda, aparece un auto, lo mata. En el fútbol es igual. Te aparece el adversario que te reduce los tiempos y los espacios, y es ahí el problema. Los jugadores no fallan los pases por un problema técnico. Bernardo, ¿conoce algún jugador que no pueda dar un pase de acá a 5 metros? Perdóneme. El problema no es técnico. El problema es porque no lee el juego, no detecta la acción, no la sabe resolver. No es por un problema que. y lo tengo 30 horas dando pase. Después en la práctica vamos a ver, y ustedes, de acuerdo a lo que yo expliqué, van a tener que armar actividades donde ellos den pases sin hacer esa estupidez. Porque además, la gran pluralidad motriz que tiene el fútbol, nosotros la reducimos a esa simpleza. Nosotros queremos simplificar todo. O sea, vos me entrenás a mí toda la semana en la simplicidad, ¿no es cierto? Pero el domingo me tirá para que jueguen la complejidad del juego. Bueno, a ver cómo hago. Y después encima me decís, no, bueno, este pibe no toma decisiones. Pues, si no me dejaste tomar una, hace 14 años que no tomo una decisión. Perdón, Bernardo, que lo tomé de... Esta también. Imagínense el loco House, Hauseman, Diego Maradona, Boccini, entrenamiento de conducción. A hasta B. La deja. ve hasta C. C. ¿Alguien? ¿Ustedes piensen, creen que alguien aprendió a conducir la pelota así? Encima, yo después un día vi a la selección argentina, un día el flaco menudo, y le a Maradona: Diego, es un ABC una del fútbol. En el fútbol la pelota se pasa, no se lleva. Yo pensé: ¿bueno, para qué me estuvieron haciendo conducción de año? Los fundamentos de la técnica aplicada son hijos del juego. Bernardo, eh, Bernardo no tenía la necesidad de tener la gambeta de Messi. Ni la fuerza, no sé, del Coti Romero. No, no, él lo que necesitaba era saber definir, punto, y era lo que sabía hacer. Por eso un equipo es como una orquesta. No tengo 11 pianos, ni 11 violines, ni 11 guitarras. Yo no le necesito a él. No, Bernardo, sabes qué importante, perdón? ¿Saben qué importante? ¿Cómo me combate a los centrales? Pero para eso pongo otro volante con contención, si yo lo tengo él para hacer goles. Cuando yo empecé a trabajar en esto, un día, como yo soy cientificista o tenía esa estupidez en la cabeza, un día estaba tomando mate con mi viejo, que les dije fue futbolista, entrenador, y yo haciéndome el científico, le digo, Usted es que tengo un 9 que se tira atrás, distrae, genera espacio. Mi viejo me dio un mate y me dijo, ¿hace goles? Pues si no, ¿para qué lo quiere? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto: los fundamentos de la técnica aplicada son hijos del juego. Se generan en relación a cómo yo juego. Mi cerebro procesa todas las variables y en base a eso yo resuelvo. Si no, sería facilísimo, muchachito. Busquemos cualquier método, lo repetimos y ya está. Vuelvo a repetir, ¿por qué hay tantos buscadores de talento? ¿Por qué hay tantos seleccionadores? ¿Por qué hay tantos selectivos? Si hay un método, listo, lo ponemos en práctica y ya está, ¿por qué no lo hacemos? Esto es mentira. ¿Te perfeccionará? Sí, un poco. De eso ya vamos a hablar. Pierdo el aparato, todo es un desastre, Dios mío. Después de esta charla me echan los de Cambio. Bueno. No me gusta esto porque cuando me tocó estar de ese lado me hacen sentir como un imbécil. Un estúpido como yo pone una diapositiva y la lee. Bueno, pero si yo sé leer, aquí la voy a leer. Pero miren lo que dijo Jorge. No supimos llevar el modelo del potrero que después lo vamos a desarrollar mañana, porque yo me rompí la cabeza, porque el único ejemplo es ese, cómo poder hacer que el niño aprenda a jugar a la pelota ¿Eh? en el potrero, que era la escuela sin maestro. Yo cuando era niño, soy una persona grande, no tenía el maestro de canicas, el profesor de figuritas, el docente de escondidas. Fui campeón del mundo, después de una pavada. Nunca jugué en división infanto-juvenil. Tres chicos en una ciudad de Santa Fe. Pobres, humildes. Una madre que quiso ser docente y no pudo, tuvo que salir a trabajar. Un padre futbolista. Después hablaremos de los papás, que es un. Un párrafo aparte. ¿Qué le decía esa señora a su marido? Que no vaya a la canchita del puente. No le dejé ir a la canchita. Eh, no aprende nada. No le enseñan nada. Soy el tercero campeón mundial juvenil. Los otros que iban a aprender eh, todavía están esperando a ver si pueden jugar. Tuve la suerte que no me enseñaran. Tuve la suerte que yo aprendí. ¿Cómo aprendí? Jugando, en qué situaciones, en qué condiciones, eso lo vamos a ver mañana. Y en base a eso, ¿cómo generé la escenografía, las cualidades, las condiciones para que el chico aprenda a través del juego? Del, del juego? Le encanta la palabra, ¿no? Me la dijo Ángel Capa a mí. Por eso le, ayer le mandé una foto, me dice, sí, pero poné alguna que esté más joven. Y bueno, le digo, tengo esta nomás. Entonces ahora es el, el neuropotrero porque ahora están de moda, pero yo le pregunto, él me habla de, no, bueno, el, el córtex prefrontal, ¿a quién le dice? ¿A Damasio? ¿A Jesús Guillén? ¿A Mora Teruel? ¿A Mar Romera? No, bueno, yo se lo escuché. Ah, bueno, no, a quién se le da, me importa un carajo. Perdónenme la expresión, no sé si córtenlo después cuando lo editen. ¿Saben quién es ese? Francisco Mora Teruel. Uno de los grandes expertos en neurociencia en el mundo, uno de los grandes neuroeducadores. Tiene una frase maravillosa que dice así: El juego es el disfraz del aprendizaje. Solo se puede aprender aquello que se ama, que enamora. Adolfo Pedernera, Ernesto Duchini, Ernesto Grillo, tres viejos maestros, sin saber de neurociencia, ni del el, el lóbulo frontal, ni del corte prefrontal, ni del hipotálamo, ni de las admídalas, hacían eso. Usaban el juego como gran herramienta pedagógica. Hoy es cuando menos lo utilizan. ¿Cómo es tu nombre? Silvio. Porque sí, no tenés que Silvio. Silvio eh, tiene planificado el microciclo, entonces eh, los lunes conducción y remate, los martes todo así y Ahora, cinco minutitos porque hicieron todo bien, un partidito. Bueno, no sé cómo querés que aprendan tus jugador a resolver. Encima, después, Bernardo los echa a los jugadores que le mando yo, porque me dice: No, no tienen capacidad de resolución. Pero si no lo dejamos resolver, si la madre te lo viste, te lo, te lo levanta, te lo desayuna, te lo viste, te lo trae, te lo dejan en el borde del área, después lo cazabó, le da 10 millones de indicaciones y después dicen: Los jugadores no tienen creatividad. No sé cómo creen que la tengan. A ver, ¿qué decías este que jugó conmigo? Porque cuando a mí me dicen, ¿usted jugó con Maradona? Le digo, no, no, él jugó conmigo. Entonces te dicen, porque siempre hay discutidores, bueno, pero hablamos de Maradona, bueno, hablamos de Maradona, hablamos de Messi, hablamos de Bochini, ¿de quién quiere? Si yo soy pintor, ¿qué quiere que quiera pintar como quién? ¿Como él que pinta en la otra cuadra de mi casa o como Van Gogh? Yo quiero pintar como los mejores, como aprendieron los mejores así. ¿Ustedes a qué vinieron a escuchar acá? Que le íbamos a hablar del microciclo, del modelo metodológico, de cómo se utiliza el cerebro en la toma de... Bueno, eh, a otro lado, que quede en Dolby. Manejamos tres premisas. Complejidad desde el inicio. Cognición y emoción aprendiendo por medio del juego. Variación de las condiciones. Tres estupideces. No hay que ir a Harvard para hacer esto. Rinus Mitchell, entrenador de la mítica selección de Holanda del 74, lo que llamaron la naranja mecánica. Arri Gosacchi, uno de los últimos dos revolucionarios del fútbol, el último fue Guardiola, este fue el anteúltimo. En una charla, no, no, ellos era en una conferencia, no una charla de un estúpido como yo, le dijo Rinus Mitchell a Arri Gosacchi: ¿Sabe cuál es la diferencia de formación entre holandés e italiano? Ustedes, para enseñarle a nadar a un niño, lo ponen en una mesa de cúbito ventral o boca abajo, y le dicen que muevan piernas y brazos en formas alternadas. Nosotros en Holanda lo tiramos al mar. El reclamo es, tírenlo al juego, tírenlo al juego. Ustedes me dicen, ¿van a aprender todo? No, pero el que no tenga condición no va a aprender ni de esa forma ni de ninguna otra. Quiero que alguien me traiga a este chico, Bernardo Romeo, que a los siete años jamás pateó una pelota, y gracias al modelo Rossi ahora juega en el Real de Madrid. Yo no lo conozco, nunca lo vi. Nunca lo vi. Dijo Messi, si le hubiera hecho caso a mis entrenadores del Barcelona, jamás hubiera jugado en la primera, porque le decían que juega dos toques. O sea que hay que ser burro para decirle que juega dos toques a Messi. ¿eh? Si decimos que se aprende por emociones, si la emoción es el elemento más importante en el aprendizaje, en la cognición, ¿cómo podemos desarrollar actividades donde el niño no se emocione? Donde el niño se aburre. ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer? Y le exigimos, ¿saben qué? Sacrificio, responsabilidad, esfuerzo. Eso Bernardo lo usaba cuando juega en primera. Es ahí donde te lo reclaman. Pero cuando vos sos niños tenés que jugar desde otro lugar, eh, esto se va a poder poner porque culo está aceptado por la Real Academia Española. Falta que los entrenadores le digan a los pibes infantiles: ¡jugá con cara de culo! No te rías, ¿eh? ¿Cómo te vas a divertir? ¿Vos estás loco? Tienen 11 años. Nunca vieron un partido de fútbol infantil. Presionamos, presionamos hacia adelante para reducir los espacios. pasamos... Tienen 9 años. No los dejan ser. Quieren que parezcan. Quieren que parezcan como Julián Álvarez, pero tienen 10 años. Y Julián, para llegar a ser lo que fue, a los 10 años jugaba en el pueblito, en Córdoba, sin que nadie lo molestara. Variación, ¿qué es lo que hacemos? El fútbol tiene tres preceptos, después lo voy a explicar. Lo aprendí con el Flaco Menotti hace 50 años: engaño, espacio y tiempo. ¿Qué hacemos? Variamos los tiempos de ejecución. Mañana los vamos a ver. Variamos las acciones del juego, variamos los, 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 los espacios. Si el jugador sabe manejar los espacios, manejar los tiempos y sabe engañar, y bueno, digamos que estamos en presencia de un gran futbolista. ¿eh? Porque de eso se trata este juego. No es que, ay, yo no, lo voy a marcar a Bernardo, ay, con Simón, ay, no sabíamos, que no, no sabíamos cómo juega dentro del área. No, sabíamos, no somos imbéciles. No es que estamos desconcentrados o distraídos. Él vivía del gol. Nos amabó que iba al primer palo y iba al segundo. No es que yo, Simón y yo entramos. Che, ¿esta noche qué hacemos? ¿Comemos una pizza? ¿Cómo se mide la concentración de un futbolista? Tiene que tener como yo, cara de guerra. Puño cerrado. Dar saltito en punta de pie. Bueno, entonces Maradona, Alonso, Boccini, Houseman, Beckenbauer, Pasarela, etc. Nunca, supieron, eh, nunca estuvieron concentrados. Lo que siempre supieron es jugar bien al fútbol. ¿eh? Porque los caminos en el fútbol se consiguen desde el engaño. Los grandes futbolistas, a mí por ejemplo, me engañaron muchas veces y yo alguna vez engañé también. Pero es desde ahí que se encuentran los caminos. Desde el engaño encuentro el camino, él me gana a mí en el cabezazo y yo le llevo 10 centímetros porque me engaña. No es por otra cosa. ¿Dónde dije el... Ah. Vieron que en Europa se habla del modelo PISA que es el que mide la, las capacidades de los, de los niños en la escuela. Bueno, yo armé el modelo casa. ¿Qué quiere decir para los expertos en neurociencia? Curiosidad, admiración, seguridad, alegría. Sin curiosidad no hay aprendizaje. Todos los días me haces la misma actividad y ¿qué quiere que aprenda? Ya? No te admiro. ¿Sabes por qué no te admiro? porque vos no me das nada y solamente detentás el poder no la autoridad que mañana voy a explicar las diferencias entonces yo no te admiro además no me da seguridad eh, en el último partido de fútbol infantil eh, River con San lorenzo se me fue la pelota larga la que se con el pecho vino él me la quitó y me hicieron el gol perdimos me sacaste no jugué más no tengo alegría sin esas cuatro cualidades dicen los expertos en neurociencia no hay aprendizaje o sea, le dan la razón a los viejos maestros. Y acá sí lo voy a poner a este. Tuve la suerte de trabajar en River Plate con un discípulo de Carlos Peuchele, tal vez uno de los grandes maestros en la historia, ese sí era un maestro con la M bien grande. Tenía una frase hermosa que decía, "El del fútbol puede ser un futuro trabajo al que se llega jugando, y se pierde si se empieza trabajando." Yo de lo único que oigo hablar hoy es de trabajo. Trabajo, trabajo, planificación, esfuerzo, sacrificio, rutina. Devolvámosle el juego a los niños y les aseguro, ellos nos van a devolver futbolistas. Muchísimas gracias. ¿Cansadito, no? ¿No? ¿Están bien? Bueno, la verdad que como lo dije antes, es un placer estar acá. La verdad que no me siento ni más ni menos. Acá creo que no hay ninguno que esté por sobre otro. Sobre todo en el fútbol, somos gente de fútbol. Acá la gran mayoría... ¿Cuántos jugaron al fútbol profesional acá? De los que están acá, que levanten la mano. Cuando uno comparte con colegas me refiero a la parte de la dirección técnica, muchas veces, por lo menos en mi país, Chile, se piensa que el que jugó está por un escalón sobre, sobre los demás. Y encuentro que es, para mí, vulgarmente diciéndolo, una estupidez. Me tocó vivir los 20 años del fútbol y eso no significa que tú tienes todas las herramientas para crecer. Al contrario, me tocó entrevistarme con Berizo, que dirigió Higgins, y me dice... Yo jugué al fútbol, me retiré y no sabía absolutamente nada. ¿Qué te, da, ¿Qué te da para pensar eso? Que terminas y tienes que prepararte, tienes que prepararte en busca de objetivos, en este caso de formación, alto rendimiento, pero más allá de eso no te puedes quedar. Ni tampoco, como lo dijo Rubén recién, que el fútbol es una ciencia, que solamente está el librito, porque después el librito hay que traspasarlo ahí. Yo puedo llegar acá con un, un, un power de 200 diapos, de mucha, de mucha tecnología, de mucha me, eh, metodología, pero después hay que transferirlo. Les cuento, yo tuve la posibilidad de ser docente más de 6 años en INAF, que es la entidad del fútbol en Chile, no sé si la, alguno la, la ubica, donde estudian todos los entrenadores, los árbitros, los preparadores físicos, en donde si bien es cierto... Me retiro del fútbol y estuve seis años, seis años ahí. El fútbol para mí es un equilibrio. No basta con haberlo jugado ni tampoco basta con haberlo estudiado. Creo que es un complemento. Acá vamos a desarrollar una, más que una capacitación, una entrega de información y por ahí compartir ideas. También me gusta que, que participen, porque nosotros no somos los dueños de la verdad. ¿Cuánto dura el entrenamiento, profe? ¿Aproximado? ¿Concentrado? Dos horas máximo. Acá es lo mismo. Si yo soy un monólogo, hablo, 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 hablo. Después empezamos a mirar el teléfono, empiezo a escribir, me aburro. La idea es que estemos concentrados, una hora veinte, cosa que después podamos compartir, preguntar. Yo creo que acá estamos súper abiertos. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí y nos vamos enriqueciendo en la parte, en la práctica de aprendizaje. Creo que, como lo dije antes, uno. Nunca termina de aprender. Más allá de, de que el fútbol es universal, muchas veces lo estamos inventando, lo conversamos mucho con, con la gente de Comebol, se habla mucho que hoy día la, el entrenador joven, que, que todo lo antiguo nos sirve, me encuentro súper irrespetuoso, soy un respetuoso de todas las generaciones. Me toca, no sé, compartir con el señor Neri Pumpío, que es nuestro jefe, Pacho Maturana, y siempre sacas algo. Yo creo que uno en la vida, si es receptivo, te va a ir muy bien. Porque el que cree que, no sé, que tiene el, el Colorado, tiene la. No, esto se juega así, mentira. Todos tenemos algo. ¿De qué enriquecernos mutuamente? Creo que eso es fundamental. Así que, más allá de eso, me gustaría que cualquier duda, consulta, acá nosotros, si bien es cierto, llevamos los lineamientos de Conmebol. Conmebol te da una pauta, pero también viene lo tuyo. Es lo mismo que acá. Tú puedes sacar lo mejor o yo de ti y lo voy, lo voy juntando para realmente lo que yo quiero transmitir. Lo que sí no perdamos de vista, como lo dijo Rubén delante, acá no piensen que vamos a hacer entrenamiento, eh, que van a decir, no, vamos a innovar. No tengo nada contra la tecnología. Yo soy igual. Tuve la posibilidad de jugar 20 años, pero me gusta aprender, pero también me gusta ser súper respetuoso. O sea, yo encuentro insólito y preparadores el físico acá, ¿o no?, ¿Hay algún preparador físico acá? ¿No? Porque después se puede sentir. No sé si han visto ver un partido. Yo estoy más preocupado de la situación del juego, ya sea de alto rendimiento, de niño. Llega el preparador físico, a 100 por hora le saca el GPS. No sé si lo han, se han dado cuenta. Entonces están más preocupado de, de situaciones que para mí son importantes. El GPS, ¿qué es lo que te mide? ¿Cuántos kilómetros recorriste? Pero también tú te pones a analizar... ¿Cuánto lo corriste? ¿Cuánto recorriste bien? O sea, yo prefiero mil veces. Me tocó jugar con Mar González, que jugó en. el Manchester. te lo contaba anoche ahí Rubén en la cena. Un tipo que tenía que hacerle dos canchas para que sacara un centro. Entonces, ¿qué hoy con esto? Te da un parámetro, pero no te da la certeza de poder desarrollar situaciones que el, que el momento del juego te presenta. Y que jamás perdamos de vista, como lo dijo Rubén, no vamos a, a innovar, decir, no, mira los entrenamientos que trajo Rubén o Rodrigo. No. ¿Qué etapa estamos trabajando hoy, hoy en día en la capacitación? Fútbol infantil. Entonces, a veces queremos hacer entrenamiento con apoyo, con rebote, con desmarco. Son niños, son niños. Entonces, lo que yo vengo a mostrar acá, cómo se trabaja con el elemento de Conmebol y de cómo nosotros trabajamos en la malla curricular en Chile. Como les dije, me tocó estar 6, 7 años ahí en la docencia. Fútbol infanto juvenil. Entonces la idea, como lo dije, es crecer, que crezca Sudamérica y que si ustedes tienen la, la posibilidad de trabajar con el futuro del fútbol argentino, que lo sigan haciendo. Hoy en día son los actuales campeones del mundo, pero así nosotros, la gran mayoría, se preocupa de microciclo, periodización. Queremos copiar metodología europea y de Europa vienen a buscar todos los jugadores de acá a Sudamérica. Entonces, como que estamos un poquito errados. Yo creo que hay que volver a la, a, la, a la esencia sudamericana: la improvisación, la gambeta, la calle. A mí me gustaría hacer una, una encuesta. No sé si en, en Sudamérica, ¿cuántos chicos de escuelas de fútbol, de escuelas de fútbol, salen al fútbol profesional? Yo, en lo personal, nunca tuve una escuela de fútbol, nunca. Yo salí de la calle, me dio la posibilidad de jugar 20 años. Nunca supe lo que era un control orientado, quizás más adelante lo pude vivenciar, estudiar todo, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es generar nosotros como formadores, ayudadores, como, como se comenta mucho, de entregar más allá que una metodología, la cercanía. Muchos trabajan con jóvenes y a veces nos ponemos medio estrictos en decir, no, no quiero, quiero que el papá no entre. Ahora es verdad, los papás, el, el primer problema que tienen. El, el fútbol, el fútbol infantil, que llega al entrenador, no, no le hagas caso al entrenador, si el entrenador no sabe, juega a tu forma nomás. Después va y grita un montón de cosas. Entonces, nosotros como entrenadores muchas veces los lo dejamos fuera. Pero también uno tiene que saber el entorno que, que tiene ese niño o niña. Porque muchas veces nos preocupamos del resultado que termine el, el torneo, digo, no, eh, Rubén Rossi, no, clasificó a Playoff, salió campeón. Pero yo prefiero mil veces hacer un análisis con el jugador, preguntarle a él qué, qué aprendiste, cómo creciste, qué herramientas le entregué yo para el crecimiento de él. Entonces muchas veces en esta etapa, lo conversamos en la cena anoche con Rubén, no he visto un formador que sea millonario. En esto hay que tener más vocación, más vocación, no estar pensando, no, sabes, quiero que se equivoque este entrenador para ir creciendo y subir, no. Yo creo que en esas cosas, más que, más que los resultados, la formación integral. Y pasa mucho, no solamente acá, en todos lados. Y llegar de buena forma. Me tocó, lo comentaba ya los muchachos, dirigir fútbol profesional. Y Rubén lo sabe. Me tocó, llegó un presidente y me dice, no, no tienes pantalones para sacar a Jorge Luna, un argentino. Le dije, pantalones, y a los ocho años, que es sin padre. Mi papá no abandonó, crecí, jugué al fútbol, le vi la posibilidad. Y en ese equipo que dirigí fui cuatro veces campeón. Y que venga un tipo y que te diga, no... Y ahí donde uno duda también, o me quedo sentado tranquilo, digo, sí, le hago caso. La verdad es que tiene razón, no. El fútbol es de sacrificio, de capacidad, de perseverancia, de esfuerzo. Entonces, si yo a mis jugadores les digo que hay que ser de esa manera y voy donde los dirigentes, les digo, no, está todo bien, no, no sirvo. No dirigí más. Porque ese presidente le dice al otro, al otro, al otro, al otro, no, este es confrontacional, no. Yo si sigo en el fútbol, gracias a Dios, después de 40 años, es porque soy una persona súper transparente. Y creo que eso es lo principal si uno quiere crecer en esto. Porque muchas veces es fácil ensuciar, no, no, Rubén, yo soy mejor que Rubén. Y lo mato, ¿para qué? ¿Para quedarme con el trabajo? No. Yo creo que hay cosas más importantes. Ahora, con respecto a lo que todos colocaron ahí, lo que les gustaría aprender, me di el tiempo de leerlos todos. Así que vamos a tener un conversatorio. Vamos a, vamos a dar unos 40 minutos, no sé si hoy día o mañana, para tratar todos los temas que quizás ustedes querían. Pero nuestros temas, tome lo mejor de cada uno y sigamos en esto. ¿Les parece? Yo continúo. Acá, como les decía, tuve la posibilidad de, de, gracias al fútbol, jugar 20 años de carrera en diferentes clubes de, de Chile en el extranjero, ser seleccionado del año 95 al 2005, selección chilena jugar en varios clubes, ser campeón, dirigir fútbol profesional, pero eso ya es, como dice un ego para cada uno, no más. la verdad que ya cuando uno se retira, me saco el tema del futbolista. Hoy en día soy entrenador, soy instructor y soy un tipo súper receptivo. Yo creo que cuando uno lo que más aprende es cuando es una persona que está llano a escuchar, a observar. Súper gratificante que venga Bernardo Romeo que venga a saludar, que lo venga a saludar a usted. Creo que esa habla de más que un futbolista, más que un entrenador. ¿Qué sería una persona? No sé si le ha pasado en otros clubes. Yo respeto que usted trabaje en River, en Boca, en que sea. Muchas veces nos da como el ego al, al tipo que llega, como que no, yo trabajo en un equipo más grande. No, el fútbol es universal y todos nos tenemos que respetar. Acá es un buen formador, de acuerdo a lo que nos dice la Confederación. Un buen formador debe utilizar el fútbol como herramienta social, haciendo respetar las reglas del fair play, como parte del proceso educativo. ¿Cuántas veces hablamos de formación y vemos gritar a los técnicos como si estuvieran vueltos locos? ¿O no es así? Hacia afuera hablamos que educamos, que formamos. Vamos perdiendo un acero una, o, una, o un mal cobro del árbitro y así una vena. Y empezamos, y le empezamos a gritar a los niños, a los padres. Creo que eso es lo principal, saber dónde estamos, saber en qué posición estamos, estamos educando. Para mí es fundamental eso, es súper claro. El fútbol, si bien es cierto, puede tener muchas formas, ideas, filosofía. Creo que más allá de eso, cada uno tiene su cultura. Uno tampoco tiene que ser envidioso, al contrario. Me tocó, y lo he comentado ahí, venir acá muchas veces. Ustedes tienen lo que no tiene nadie en el mundo, que se sacan muchos jugadores. Y si sacan muchos jugadores deberían sacar el doble. Por ejemplo, acá hay primera... ¿cuánta, ¿Cuántas divisiones tienen? Cinco, Cinco divisiones. Y el, es un país que es rico en jugadores, pero para eso, como lo dijo nuestro jefe Neri Bumpío, tenemos que hacer un trabajo de excelencia. Y trabajo de excelencia no significa tener una cancha demarcada, tener, de acuerdo a nuestras condiciones, entregar lo mejor de cada uno, como lo hice acá. Educar y orientar. Vamos a, tener, vamos a tener mejores futbolistas, mejores personas. Empatía. En el cuarto punto, vocación. Eso es fundamental. No creo que trabajemos acá en el fútbol formativo por el dinero, ¿no? ¿Cuántos, cuántos trabajos tenemos que tener? <laughs> Hay que volar. Entrego la base, saco la cancha, voy allá, voy a este trabajo, voy acá. No. Y esa es parte nuestra. Porque en Sudamérica lo ven como que no es una inversión. Déjeme mentiroso, ¿en Europa cómo le pagan a los, a los formadores? Extraordinario. Pero acá la visión es diferente. Ojalá que le paguemos mucho menos porque vamos a tener más recursos. A este le pago poquito, lo manejo. Eh, después llega el tipo, no, tiene que jugar este. Yo creo que ahí es donde uno tiene que marcar un precedente. Por el tema de la vocación. No perder la credibilidad. Hoy en día me ha tocado, como experiencia,. Entrenadores de fútbol joven, hay en mi zona que dicen, no, yo estoy formando campeones. Hoy día el niño te, te googlea tu nombre, profe, ¿usted dónde salió campeón? Entonces nos significa a esa que ser un poquito más, más humilde, entregar herramientas, pero más allá de eso, nos equivocamos, motivador, habilidades blandas, liderazgo, mensaje claro, ser consecuente y prepararse. Prepararse. Yo creo que más allá de eso. Yo en lo personal tengo 50 años, como les dije, jugué hasta los 39, le saqué el jugo a la profesión y de ahí me puse a estudiar. Y viajaba todos los días de, como alumno a Santiago, me queda una hora y media. Y el primer año ya era ayudante de, un, de entrenadores de fútbol profesional, del primer año. Y siempre quise, le decía a Rubén, gastaba yo creo más en gasolina que en lo que me pagaban. Pero más allá de eso, uno gracias al fútbol se llena acá pero después que te retira hay que llenarse acá. ¿Para qué? Para tener un poder más amplio de poder manejar situaciones. Ya que si juega, o sea, si va a dirigir fútbol profesional, formación. Creo que el fútbol, como lo dije antes, es universal. Pero nunca terminas de prepararte. Yo creo que ese es el último punto fundamental. No quedarse, no quedarse con la no, con esto con esto me alcanza. Jamás. Nosotros acá en la, en la malla Curricular, sobre todo cuando se trabaja con niños, creo que es súper importante eh, el orden. Como lo dijo un día un entrenador, Rodrigo Pérez, malito pero aplicadito, súper ordenado, súper estructurado. Es algo súper simple, pero que a veces nos no no, no erramos el camino. Reunir a los alumnos, espalda al sol, uno al lado de otro, explicación breve, precisa y clara. Fundamental el contenido que voy a trabajar. Demostración del fundamento. Yo creo que eso es importante también. Muchas veces nos creemos que el librito, que el librito, que el librito. ¿Cuál es el mayor aprendizaje de un niño? Ah, claro. Entonces muchas veces, no, yo quiero jugar como que eh, mete un 30-40, tú no le sabes pegarle la pelota. Entonces a veces igual es importante. Y si no tengo, agarro al mejor jugador que tengo y que me demuestre, pero que sea claro. Eh, gesto técnico, movimiento del cuerpo, sobre todo en esta edad. ¿eh? Explicación de la organización del juego, las reglas, los equipos, los colores, los comodines, lo, lo que yo quiero trabajar. Demostración de las acciones de juego, desarrollo de tareas a realizar, ejecución de la tarea, intervenir, evaluar, corregir, estimu estimular aciertos, gradación correspondiente. O sea, gradación, me, se entiende lo que voy, ¿no? Cuando uno dice la gradación. Si la tarea es menos, más compleja, menos compleja, ¿de acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? Lo... Las capacidades. Las capacidades. ¿Eh? Como muchas veces, no sé, quiero hacer eh, finalización con un niño de seis años. No se puede ni la pelota. ¿Cómo lo, cómo lo hago? Y ahí donde está la, la gradación de saber en la situación que me encuentro con las capacidades, las cualidades de niños o niñas que tengo que entrenar. Porque muchas veces copiamos, pegamos, queremos hacer un entrenamiento y no tenemos, no sé, quiero hacer ataque construido y no, no se dan dos pases. Entonces a veces hay que ser un poquito más inteligente. Fútbol infantil. Si bien es cierto, todos lo definimos de una u otra manera. Y ahí lo definió el maestro Rossi, que está ahí, se nos está quedando dormido. Jugar para aprender. Iniciación. Aprender para jugar. Fundamentación. Y entrenar para ganar alto rendimiento. Está súper bien definido. Jugar para aprender. Con el juego aprendo. aprendo. Aprendo para jugar, que es la fundamentación. En esta etapa, por lo menos nosotros la definimos muy clara, fundamentos técnicos. Ya pasamos a fundamentos técnico-tácticos, táctica individual, táctica colectiva, y ya después llegamos a lo, a lo que todos le dicen, el modelo, el modelo. ¿Cómo, definió, ¿Cómo me definirías tú el modelo? ¿Qué es para ti el modelo? Buenísimo, porque muchas veces algunos buscamos palabras rebuscadas, que el modelo, que las transiciones, que la forma. que Más que eso es como mi equipo me represente, de acuerdo a mi experiencia, cómo jugué, cómo lo estudié, cómo lo vivo. Y después la segunda parte de mañana, vamos a ver el tema de los principios. ¿Cómo me gusta el fútbol? Acá en el fútbol es súper claro. Hay tres formas de jugar, de atacar y tres de defender. Me imagino que la gran mayoría lo sabe, pero igual lo vamos a, lo vamos a, lo vamos a mañana a, a profundizar. Pero creo que eso es súper importante tener claro. Tener claro el tema de cómo mi equipo que me represente. Cuando tengo la pelota, cuando la pierdo, cuando la recupero, cuando la vuelvo a perder. Si hago presión alta, si hago retirada, si me regarupo, si quiero jugar directo, si quiero construir un montón de cosas que uno va, que las vas... alineando de acuerdo a tu forma de ver el fútbol. Por eso, cuando uno dice el fútbol es impredecible, impredecible. Nosotros veníamos preparados con tres instructores, se nos enfermó uno. Llega María y nos dice: hay que modificar. Hay que modificarlo. Pero jamás vamos a decir: no, no se puede. Es como cuando uno le dice a un niño: eh, vamos a hacer hoy día un trabajo de tiro. O atrévete a rematar. No, profe, es que yo no sé. ¿Y cómo va a ser un gol si nunca te atreviste? Y ahí es donde está la, la, la parte metodológica de uno: es decir, ¿sabes qué? Diviértete. Si la tira arriba, da lo mismo. Pero si yo no lo intento, no es imposible que lo pueda realizar. Cuando dice entrenar para ganar alto rendimiento, y ahí no, ahí no hay excusa, por eso para mí la parte de la, de la, del fútbol infantil, la diversión hasta los 12 años, 13 años, ya 14 años, uno tiene que ser más directo. Y decirle al niño, a los papás, porque ya empieza ya el tema competitivo. No sé si será bueno o malo, pero en Chile se compite de los 8 años. De los 8 años... Ya, si bien es cierto, no tiene puntuación, pero es competencia. Y van los papás y los entrenadores. Muchas veces, como lo dije en antes, se habla de formación y, y todo es los entrenadores y ¿Cómo va a ser formación esto Si están con así una vena rojos vueltos locos, por un resultado. Cuando debería ser un, un día domingo, no sé, que los papás vayan a disfrutar. Si bien es cierto, usted, alguno preguntó por el tema de las dimensiones. Yo no sé si acá, acá se juega baby, baby fútbol. Baby food, pero cancha de. No, 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 pero pasto natural. Ah, ah de vista. Allá por lo menos. Eh, de ahí les vamos a dar las dimensiones, que eso viene mañana. Pero creo que también hay que adaptar el juego. Muchas veces dicen, no, que juegue 11-11. El niño que tiene menos capacidad y con suerte toca la pelota un, una vez en el, en el partido. Y el que tiene menos condiciones, con mayor razón. Entonces. Si bien es cierto, uno reduce los espacios para que tenga más contacto con el balón y pueda desarrollar otras habilidades. Como lo dije antes, nadie tiene la varita mágica, ni menos la verdad. Solo sumar conocimientos y aprendizajes para nuestro crecimiento diario, en busca de la mejora de nuestro fútbol sudamericano. Y esa no te la copié, Rubén Rossi, porque la, ya, tú dices que la cancha no miente. Yo digo: el fútbol no miente. La historia tampoco. Jamás dejamos de aprender. El fútbol no miente. Para mí la verdad que las trayectorias, lo que hizo uno, lo que hizo otro, soy pero súper respetuoso. Pero muchas veces queremos imponernos con, con algo que la verdad que es más un ego personal del fútbol, en la cual yo te digo la verdad que me retiré y ni me dan ganas jugar. Me gusta esto, me gusta compartir, dialogar, entregar, recibir. Pero no es la del futbolista que el día domingo va y que la cancha que todo te son en el lomo, ni juego, ya no. La verdad que no. Prefiero quedarme con lo, lo que, que ya se hizo ya. Porque muchas veces digo, Wikipedia no miente. ¿Ese no miente? Tú metes el nombre, Wikipedia, pum, aparece todo. Palmarés. Pero lo demás de uno decir no, yo, no. Yo, la verdad que en ese sentido estoy en otra etapa. Me gusta, me gusta el tema de la docencia, me gusta compartir, me gusta crecer. Como les comentaba cuando recién llegué, me ha tocado ir a. Así como ustedes son los campeones del mundo, me ha tocado ir a Cochabamba, en donde, como exfutbolista, como entrenador, como instructor, eh, súper alejado de la realidad. Pues entonces uno dice: ¿Por qué Bolivia está último? Y ahí le encuentra la razón. Pues bueno. No hay fútbol joven, no hay una pura división, primera división. Las selecciones se juntan en un mes. Entonces tú dices, ¿cómo van a crecer? Entonces, ahí donde faltan las cabezas pensantes, ya sean exfutbolistas o gente que, que pueda sumar, sí. ¿En qué equipo jugaste allá? De organización y gestión. Porque si bien es cierto, lo comentábamos ahí, si no hay fútbol joven, quizás no hay recursos, porque ahora es verdad. Me recuerdo que fui con Palena, no sé si Ariel Palena, fui con Ariel y un colombiano, que es Jorge Serna. Y fuimos a ver la final. Pero la final la jugó un equipo de la selva, que queda, bueno, tú jugaste ahí. Entonces medio difícil tener un torneo nacional y todo. Quizás no hay. Or, or, por el, el, el tema organizativo. Yo creo que por ahí va. Entonces, como te vuelvo a reiterar, es, es difícil, si queremos crecer, como lo dice el logo de eh, Conmebol, crecer en grande, creer en grande. Yo creo que es difícil en este tipo de cosas. Sobre todo que estás jugando con, la, con los sueños de muchos niños y niñas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a crecer si no tiene fútbol infantil? Cómo quieres un cambio generacional si no tienes los jugadores, no tienes competencia. Pero pasa por la cabeza, por las cabezas pensantes que están, que quizás más allá, no sé, me tocó estar con Javier Ascargorta, fue mi técnico en la selección, un tipo muy inteligente, médico. Llegó a Chile la semana y lo estaban, lo estaban matando, que no sabía nada todo. Imagínate clasificar Bolivia un mundial clasificado a Bolivia Mundial, entonces el mérito es... Pero son realidades que lamentablemente, como dice el fútbol, no mienten. El tema, la, la, las capacidades, la, la organización, la gestión, o sea, ustedes imaginen el predio que tienen acá. Jore, como lo dijo nuestro jefe Neri Pumpío, de, trabajo de excelencia, trabajo de excelencia. Cada uno acá, nos iremos, no sé, el miércoles con algo nuevo. Eh, decir sabes qué más voy a trabajar de esta manera me, me gustó esto no me gustó este otro pero no lo que tú trabajes está todo bien te puedo bueno, y lo mismo lo mismo si siempre nos vamos nos vamos convirtiendo en, en mejores más que instructores mejores personas eh, mejores ayudadores en este caso de los niños que eso es lo que buscamos Que el juego sea la mejor metodología, sobre todo en esta etapa. En esta etapa, si bien es cierto que, que más adelante uno puede trabajar de una u otra manera, hay un montón de situaciones que después más vamos a profundizar, pero que el juego en esta edad sea lo más importante. Que sea lo más importante, que el niño disfrute. En esta, en esta edad yo no, no recuerdo algún técnico que, que me haya marcado y que diga no, le ganamos a Colo-Colo 5-0, no, me acuerdo lo que me entregó. Cómo me orientó, cómo me guió. Yo, como les dije, a los ocho años, papá arrancó, nunca más lo vi. Entonces era, no sé, era mi entrenador, mi papá, mi asistente social, mi médico, mi guía. Y de eso me acuerdo. Pero hoy en día están más preocupados los resultados. Por eso uno dice, más adelante, no creo que me preocupe en resultados. Me voy a preocupar de las personas que me orientaron y me entregaron. Bueno, y les cuento Alexis Sánchez que con nosotros a los 15 años en Calama. Recuerdo que estábamos. Tomando matecito en el camarín y llega un cabro chico, lo quedamos mirando y vos qué hacía acá en el camarín de allá. Hasta el día de hoy me la cobra. Me dice, no, llegó al camarín, Rodrigo Pérez me, me sacó. Entonces quedo con esto. Gente que sin tener escuela de fútbol, sin tener conceptos técnicos, fundamentos, un montón de situaciones, le, le ganó la vida. muchacho con una ambición. Yo nunca vi Rubén hacer un trabajo de remate de tiro con Nelson Acosta, fútbol profesional. Hacíamos remate y no sé, el balón se le iba lejos y salía corriendo a buscarlo, siendo que había, no sé, butileros y todo. Para que te des cuenta que el barrio que tenía dos horas haciendo dominio, haciendo secuencias técnicas, pasándose el balón por atrás, llegaba a Costa, mal genio, así una vena, pendejo, ándate a la casa, dos horas, con 15 años. Entonces tú ves, imagínate cómo... ¿Cómo la lógica que uno que le entrega, no sé, situaciones, forma, idea, fundamento, metodología, mentira? Eso es, el, eso es innato. Arangui, Sánchez, Eduardo Vargas, Junior Fernández. Tuve la posibilidad de estar con ellos, yo me estaba casi retirando ya. Entonces son, son jugadores que, que traen eso. A Messi no creo que le va a, que como dice Rubén en la Macía, le habían dicho, juega de esta manera, juega de esta otra, ¿no? Son jugadores que uno tiene que más allá de eso orientarlo, ayudarlo, en el sentido porque ya las cualidades las tienen. Define para ti qué es el fútbol. ¿Qué es el fútbol a usted? Una pasión donde me crié todo, todo lo que vos nombraste, ante la falta de, de un montón de cosas, dentro de un contexto familiar, eso es el puro. ¿Pero dónde me crié? Deporte, de contacto. Para mí uno... No sé, para mí lo menos el fútbol ha sido la vida. Ha sido la vida porque gracias al fútbol, como lo dijimos anoche, no sé, yo con mi casa digo, miro al lado digo, no. De hecho a mi hijo le digo, agarra una pelotita, ves en esta cosita que gracias a eso ustedes pueden estudiar, pueden tener un buen pasar, entonces hay que cuidarlo, diferente de la de la posición que estemos, como entrenadores, como jugadores, como formadores, creo que esto es lo es lo más grande que puede existir. Cuando muchas veces nos denostan, nos denostan. El futbolista es ordinario, es de población, que es roto. Hay algo súper claro que un día me lo dijo una persona, que incluso la noche lo estábamos conversando cuando te tiran el currículum profesional. No, yo estuve en la universidad, yo estudié acá. Ah, pero tú eres futbolista, así como que eres poca cosa. Y un día le digo a uno, ¿sabes qué? Mira, yo vivo así, gracias al fútbol. Tú puedes estudiar cinco años, puedes ser agrónomo. Puedes estudiar siete años, puedes ser médico. Puedes estudiar cinco años, puedes ser arquitecto. Y le digo al tipo, pero nunca voy a poder ser futbolista, eso no se estudia, eso se trae. Y esa es la envidia que generamos tanto en el fútbol. Se genera, no, pero es que ganan millones y trabajan una hora. Y un día digo, vamos a trabajar ocho horas. Vamos a trabajar ocho horas, está ahí todo lesionado. Entonces creo que nosotros generamos y por lo mismo. Con este tipo de conversaciones, capacitaciones, tenemos que nivelar hacia arriba. No quedarse con la del futbolista, al contrario, todos los días aprender algo y entregar un buen mensaje. Y tener la capacidad de pararte con un político, con cualquiera, y debatir esto. Si bien es cierto, somos de barrio, pero no somos gente ordinaria o gente mal educada. Somos gente que siempre va en busca de. Le ganamos la vida a la gran mayoría. Familia humilde, que todo nos costó. A mí a los 17 años no, no tenía ni siquiera para ir a la universidad. Y el fútbol me abrió, me abrió las puertas de poder generar ese espacio y tener una carrera. Entonces, por eso siempre trato de cuidarme en el sentido de, de entregar lo mejor, porque gracias a esto soy lo que soy. Y nosotros no nos sentimos ni más ni menos que ustedes. Ustedes son colegas igual que nosotros. Ahora, la gran diferencia es que tuvimos la posibilidad de estar en la Confederación. Pero eso no significa que no, no, nosotros estamos por eso, no. Nosotros venimos acá a entregar nuestra forma, nuestra idea y que tomen lo mejor de cada uno de, de los que estamos acá. Pero eso no, no te da derecho a decir, no, yo es yo que yo trabajo en menos. no. La verdad es que somos personas antes de cualquier cosa. Acá se define: el fútbol es un deporte de habilidades abiertas, ambiente cambiante, impredecible. Deporte de invasión, de colaboración, de oposición, constante duelo. Ya iba de acuerdo a la edad, 5 versus 5, 6 versus 6, 7 versus 7, 8 versus 8, 9 versus 9, 11 versus 11. Implemento, rol social, dinero, negocio, empresa y lo más importante, la vida. Cuando uno habla, si bien es cierto, como empresa, como negocio, hoy día es fundamental, pero lamentablemente entró la gente que quizás lo ve como negocio. Pero siento que, por lo menos en mi país, económicamente el fútbol está muy bien posicionado, pero deportivamente ahí nos falta. ¿Por qué? Porque esta gente maneja negocios, maneja empresas, pero no es lo mismo manejar un club. Y para eso tienes que tener las personas idóneas. Si tú quieres crecer, en este caso nosotros en, en el fútbol de nuestro país, se habla del cambio generacional, pero si tú no inviertes en inferiores, en el fútbol formativo, Jamás vamos a, vamos a crecer. Y lo estamos viviendo en carne propia. Yo, la verdad, que puedo querer mucho a mi país, pero no estamos haciendo las cosas bien. Y eso parte de la cabeza. Cuando la cosa viene, no, no viene bien de acá arriba, lamentablemente nos va a pasar la cuenta. No hay una organización, una estructura. Ese es el tema. ¿Todo la posibilidad de ir en ¿Viste en Temuco? Sí. Para Marcelo Salas tiene el equipo, eh, está a punto de ascender ahora. Ah, oh, bueno, más antiguo ya. No, yo tengo 50 años y tampoco estoy tan joven. Ahora, hoy en día, Marcelo Sala es el dueño de Deportes Temuco. Está a un punto de, de ascender a la primera división. Había... ¿Una fusión Unión Temuco? Esa era. Entonces, cuando, cuando uno no.

Que le debate a esta gente no le, no le gusta, le gusta el que es sumiso. Por eso, cuando uno habla de, de vocación, pero también hay valores. O sea, yo no. Es muy difícil que, que alguien sin argumentos que venga y te basure. Tuve la posibilidad de debutar con Don Manuel Pellegrini en O'Higgins, fue mi, mi maestro. Por eso, no sé, acá, bueno, mañana vamos a pasar el tema de cuando uno habla de identidad. Cuando hablo de identidad es primero quererse uno. O sea, no veo en Chile técnicos jóvenes que le dicen clase a alguno, no, yo soy guardiolista. Y te juro que me, me recalienta, me pone mal, porque no vemos una identidad, primero querámonos nosotros. Yo digo, tengo, tenemos a Manuel Pellegrini, como te dije, me hizo debutar en los uno de los mejores técnicos del mundo, un caballero, un tipo respetuoso. Y, y un día en un entrenamiento... Una anécdota muy linda me dice, ¿te gustaría ser entrenador? Yo tenía 18 años, entonces ni pensaba, uno piensa en jugar, en jugar. No, profe, le digo, no, no sé, no por lo menos. Me dijo, si vas a ser entrenador, técnico pobre, pobre técnico. Me quedo grabado. Le dije, ¿por qué? Si usted en el fútbol como jugador le da la posibilidad de que le vaya bien y tiene una espalda, cuando le va mal va a aguantar todo. ¿Qué mensaje te mandó con eso? Que muchos van y se sienten, te dicen hay que hacer esto, 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 y por necesidad tú lo, lo aceptas y te queda. En cambio, si tenéis la posibilidad y la facultad de decir, ¿sabéis qué más? Trabajo más por vocación o porque me gusta, pongo mis condiciones y me voy. Uno dice, ¿por qué no dirige Chile? Por lo mismo. No sé si lo han escuchado en su entrevista cuando dice, no, yo a Chile no vuelvo. Cuando la cabeza esté bien, ahí ven. Entonces muchas veces por necesidad nos quedamos y nos dejamos pisotear. Entonces creo que son enseñanzas que te van dejando para la vida, no solamente por un deporte, en este caso lo, lo que nos apasiona que es el fútbol. Hay cosas más importantes que son los valores, que son los valores, sobre todo en esta etapa. Porque si uno se, se contradice, va a seguir creciendo y, y de mala forma. Como lo decía Rossi, no, este entrenador es bueno, este es malo, no, yo soy mejor que él y voy creciendo de esa manera, ensuciando a otro, creo que no. El fútbol es capacidad, es cuando uno debuta. Uno no puede primero estar cobrando. Cuando uno juega al fútbol, ¿cobraste primero y después jugaste? No, hay que demostrar, es lo mismo esto. Yo creo que uno de esto va de la mano. Va de la mano que muchos no entienden. Me tocó, como lo dije en INAF, hacerle clase a muchos chicos jóvenes acá, hay harta gente joven. Y como que lo antiguo es todo malo. Me tocó, no sé, me dirigió Garisto, Nelson Acosta, Peluso, entrenadores que hoy día yo me siento un café, una hora con ellos y aprendo más que que todo lo que estudié en en, Inaf en los tres años, cuatro años, porque te entregan otra, otras cosas, otras cosas otras habilidades. No sé por qué estar como acá con el maestro, me siento seguro, tengo en la banca ahí a, a un máster. Sí, como te decía aplicado al fútbol, aunque se enoje Rubén, porque esto me lo pasaban en, cuando me tocó, me tocó hacer clase muchos años, es el pensamiento hecho acción con el balón. El niño debe lograr el mayor número de conexiones entre su mente y su cuerpo, las cuales le permitan a un futuro realizar acciones técnico-tácticas óptimas y oportunas con el balón para entender el juego. Entonces, ahí uno le pone que primero pienso cuerpo y este sería el implemento, lo que se juega acá en, el, en esta etapa. Esta unidad tiene como objetivo fundamental la familiarización con el balón, pero pensando, ya que cada contacto con el balón del niño está tomando decisiones. Por más que uno no lo diga, el fútbol es de, de pensar. Muchas veces, el, el, como lo dicen en la formación, nunca una jugada es igual a otra. Entonces, constantemente estáis tomando decisiones, estáis pensando y lo que te presenta el juego. Porque esto no es decir el juego se va a jugar de esta manera, va a pasar esto. No. Nunca una jugada igual a otra. Entonces, accidentes del fútbol pasan en cualquier momento. Y ahí es donde está el jugador más inteligente, el que, el que es receptivo y el que toma la mejor decisión en el momento, en el momento que, que requiere del fútbol. Los componentes de la psicomotricidad Gesto técnico, la actitud y movimiento del cuerpo en el momento de entrar en contacto con el balón. Superficies de contacto son todas aquellas partes del cuerpo que tiene, toman contacto con el balón de manera inteligente, ofreciendo una respuesta acertada en cada intervención. Si bien es cierto, todo esto uno después lo traspasa, como lo dije antes, de la forma que tú quieres, sobre todo diseñando, como lo dijo Rubén delante, todos los días una tarea nueva, porque si yo todos los días le digo vamos a jugar de esta manera, vamos a hacer creo que en esta etapa es donde más hay que, hay que entregarle herramientas. Y para eso estamos nosotros, para diseñarla. Por lo mismo, independiente, después de, de todas las capacitaciones, vamos a hacer trabajito en grupo. Las vamos a hacer acá en, la, en el papelito, pero después hay que traspasarla ahí en el, en el verde, en el que cuesta. Acá se habla mucho, la papel da pa, el, la para mucho, pero después hay que, hay que transformarla allá. Secuencias técnicas, la principal acción técnica, creo que es súper importante en esta edad, que se debe practicar en la iniciación del juego. A través de, esta de aprender a utilizar toda la superficie de contacto y además tomar decisiones velozes y certeras. Ejemplo, una secuencia técnica: cabeza, muslo, eh, muslo derecho, peine derecho y repetir esta serie al menos tres veces seguida. Es lo que más le gusta al niño. Si ¿Sí? es cierto, nosotros cómo lo aprendimos: con la muralla, secuencias técnicas con la muralla. La... Ahora, lo que sí, por lo menos en lo personal, a mí me gusta el tema de la coordinación. No sé si alguno lo encontrará obsoleto, que no se hace, que... porque muchos dicen, todo realidad de juego. Pero si en realidad de juego veo un chico que tiene condiciones y que no sé, que le cuesta ocupar el perfil izquierdo, lo trabajaré. Pero después te veo un técnico joven y dice, no, qué antiguo, el Colorado hace esto, eso es del año, no sé. Para mí, todo, todo suma. Todo suma. Creo que ahí va en la forma que uno pueda sacar el mayor rendimiento y capacidad a los niños y niñas en esta etapa. Coordinación oculomonal o colopual. Combinar acciones con el pie, con la mano, al mismo tiempo para que se provoque una coordinación entre mente y todo su cuerpo, especialmente las manos y los pies, que creo que también es muy importante el tema de trabajar en esta, en esta etapa. Controles básicos son todas aquellas acciones y gestos técnicos que se tienen como finalidad controlar el balón, es decir, apoderarse y adueñarse a recibir un balón de un compañero o lanzado por un rival, ya sea a ras de piso o. Altura o aéreo. La primera edad, la primera es la parada, segunda semiparada y la tercera es amortiguación. Quizás muchas veces podemos decir, no, pero esto, pero estamos hablando, ¿en qué edad estamos trabajando acá? ¿Seis años? No sé si han visto, nos me ha tocado ir a club, entrenamiento, que ni siquiera el niño es, es un robot. Le dice, no, tú haces esto, haces esto, haces esto. Acá yo estoy hablando de la parte teórica. Usted. Verá de la forma que lo, que lo transfiere, que lo traspasa. Mañana ya vamos a, vamos a empezar con algo ya más, más táctica individual, táctica colectiva, de cómo la, la puedo manejar, los principios, que a la larga es como después yo lo quiero lo evidenciar quiero en, en el tema metodológico. La palabra de balón es controlar el balón, adueñarse de ella, ya sea aéreo, a ras de piso, planta de pie, dejándolo completamente inmovilizado bajo ella. Semi-parada, controlar el balón, ya sea de piso, aéreo. Creo que son definiciones que en esta etapa, como formadores, tenemos que tenerla en cuenta. La amortiguación: ¿cuántas veces, no sé, ve en televisión ahí gente que jugó, ¿no? la paró de pecho? ¿no? Todavía no veo a alguien que la pueda parar de pecho. Tendría que echarse pegamento acá y que le quede pegada, pararla de pecho. Creo que hay cosas que igual hay que. Sobre todo los que, los que educan a la gente que ve fútbol. El otro día me tocó no estar viendo un partido, Rubén y un comentarista ya seleccionado y todo, dice, salen jugando y dicen, no, qué lindo contragolpe. Pues sí, primero contragolpe de boxeo, contraataque. Y tú, por ejemplo, este tipo, a millones de gente, el contraataque se produce a la pérdida del balón del equipo rival. ¿Por qué? Porque encuentro una defensa mal posicionada y le hago daño. Entonces aquí voy que esto, cuando uno está no puede tratar de hablar cosas que no sabe. Para nosotros mismos, ningún profesor puede enseñar lo que no sabe. Yo no puedo enseñar una clase de voleibol de, o de gimnasia, entonces no sé. Creo que cada uno tiene que ir especializándose en lo que trabaja, en lo que está, pero no tratar de, de pensar que, ah, oh, no, este profe sabe. ¿no? Lo más importante es simplificar la tarea. Por eso les digo, estas son definiciones de, en esta etapa, lo que se imparte en la malla curricular en, a los iniciadores. De, en INAF, en Chile y en Comebol. Ahí la conducción, como dijo Rubén, no vamos a colocar con y después cruza las calles. Acción técnica, que se realice un jugador para trasladar el balón de un lugar a otro y hacer arras de piso, llevándolo eh, sin que tome contacto con el suelo. Conducir el balón y llevarlo con el máximo control y dominio de acuerdo a la acción del juego. Para el aprendizaje de la conducción debemos hacer hincapié en cuatro factores y elementos técnicos: visión periférica, cambio de dirección, cambio de velocidad y el enganche. ¿Cómo lo dice usted, regate? ¿Cuál es la diferencia entre el, el enganche y la malla ¿Cuál es la diferencia? ¿La ¿Eh? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que le con... el enganche es con... Claro, y el amague... Ahí está, Súper simple. Una es con balón y otra sin balón. Que le hace siempre lío, ¿no? se pasa de largo, ¡pum! Se va. Visión periférica es conducir el balón con la cabeza levantada y observando el campo de juego, leyendo lo que ocurre. Cambio de dirección es modificar la dirección que se lleva sin cambiar el sentido. Cambio de velocidad es variar la aceleración del traslado del balón. El enganche es abrazar el balón con uno de los dos bordes del pie para realizar una acción técnica posterior. El pase, como lo conversamos a la mañana al desayuno. Para mí la definición es entregarle el balón a un compañero en las mejores condiciones. Yo creo que acá muchas veces, para mí esto es fundamental, sobre todo en esa edad. Porque muchas veces, no sé, yo quiero jugar eh, después con mi modelo ataque construido, si tengo puros pataduras, no se dan tres pases como. Y ahí donde va la idea de cada técnico. Y no, no copiar y pegar, no, yo quiero jugar como este equipo. Pero primero tenéis que tener los, los jugadores. Entonces, de acuerdo, a uno, por más que tenga su, su modelo, lo modifica. Por ejemplo, en Chile, no sé, acá... Boca River, ¿no tiene el mismo estilo de juego? O es así, o estoy equivocado. Entonces cada, cada equipo, cada, cada equipo, cada selección tiene su cultura. Fundamento técnico que más se utiliza en un partido de fútbol, entrega el balón a un compañero en las mejores condiciones, que el juego lo permite y lo requiera. Las cualidades del pase son, aquí metodológicamente lo explican de esa manera, impacto, golpe al balón, oportuno en el preciso momento, precisión al preciso lugar, intención al mejor ubicado. El tiro remate. Creo que también son etapas que, que el niño se divierte, lo pasa bien. ¿Cuál es el objetivo del fútbol? ¿Ah? ¿Hacer goles? ¿Y cuántas veces, no sé, he visto trabajando niños, no? El, la parte de, que se diviertan, que hagan goles, que jueguen. Hay etapas en donde uno trabaja, no sé, trabajos sectoriales, trabajos intersectoriales, la línea de cuatro con un volante, cómo me defiendo, cómo ataco, las transiciones. Pero creo que en esta etapa tenemos que tener claro nosotros lo que se trabaja. Y ahora usted verá cómo lo, cómo lo lleva a cabo a la cancha. No nos olvidemos que son, son niños todavía. El remate la combinación de una jugada hasta las definiciones. Diseñar tareas en donde el niño disfrute, que sea dinámico y entretenido. Muchas veces nos toca ir a la escuela filas pero enorme, Remata cada 3, 4 minutos. Entonces, ¿cómo puedo ahí la inteligencia, no sé, con apoyo? Eh, con oposición, sin oposición, pero que siempre se esté constantemente todo en movimiento, que no existan filas. Si no, como son chicos, se empiezan a pegar ahí, empiezan a desconcentran, un montón de situaciones. Por algo, el, la, la, diseñar tareas de acuerdo a edades y que sean muy entretenidas. La mejor respuesta la entrega a los niños, no el profesor. Cuando dice yo no puedo, si no lo intenta, imposible que lo pueda, lo pueda hacer lo que conversamos delante. Juego aéreo, se entiende un juego aéreo, todas aquí, acciones... A ah, todo esto, muchas escuelas o muchos equipos de formación, ¿cómo trabajan el, cuerpo, el juego aéreo ustedes? ¿Lo trabajan? Es difícil. Es un tema, no sé si a nivel sudamericano, pero Paraguay lo trabaja por, por su cultura. ¿Por qué para, los paraguayos son buenos para cabecear? ¿Ah? ¿Sí? No, pero yo veo Maya. Si tú, por ejemplo, uno piensa en el fútbol, ¿por qué Paraguay es bueno para el juego aéreo? No, no, sí sé que juegan, pero hoy Maya yo. ¿De ¿Por qué puede ser? ¿Las canchas cómo son? Antiguamente, las canchas en Paraguay cómo eran? Horribles, todas malas. Entonces, ¿qué? La, la, la filosofía de ellos, ¡pum! Ataque directo, ataque directo, y, y se hicieron fuerte de esa manera. Pero no porque quizás, ah, jueguen bol, porque el, el, el momento y la situación te daba para jugar de esa manera. Entonces, adaptaban su juego al juego aéreo. Pero uno siempre pregunta, y creo que es un déficit a nivel de Sudamérica. Poco juego aéreo. También es difícil trabajarlo en esta edades. Hoy día, no sé, cuida a los niños de, no sé, con un balón, vaya a una escuela. Con... No todos tienen los medios, como dice Rubén, de tener un balón para cada niño. A nosotros nos tocó jugar con hace una pelota y lo aprendiste. El... Pero creo que es un tema, porque muchas veces uno se juego aéreo, porque acá se juega, como lo dice acá. Eh, paloma, chilena, tijera, voleo. Yo me acuerdo que en, este, en esa etapa de nivel profesional, Manuel Pellegrini tenía un día de. te hacía competencia. Te hacía competencia, tres, cuatro equipos, no sé, todo de voleo, todo de cabeza, todo juegos aéreos. Y que uno dice, súper avanzado, te estaba hablando año 92. Tipo súper preparado, ya tenía su planificación, eh, los pesos de todo el año. Eh, no sé, por el colo llegó un kilo arriba, un kilo abajo y te fuera el equipo. Entonces, son cosas que uno las va, las va adquiriendo. Pero siempre me he preguntado que cuando nos toca charla con el fútbol joven, ¿cómo trabajar el juego aéreo con niños? Y ahí donde de repente una pela al tema, al tema óculo manual, óculo global de poder entregar algo, porque te juro que no. Natural. Pero siento que es un, es, una, es un déficit que tenemos. De hecho, en algunos países como Estados Unidos, creo. Sí, sí. Inglaterra, por ejemplo, está prohibido. Está prohibido, sí. Sí. Por, sí. por los, golpes. los golpes. Entonces uno dice, ¿cómo? Entonces la cabeza no es una superficie de contacto. La eliminamos del fútbol. Entonces es como medio, medio complicado. Yo, por lo menos, siempre, siempre he pensado. Que en esta edad es difícil, como lo dice, está prohibido en muchos países. Otros dicen, no, que ocuparon, claro, un balón de acuerdo a, la, a las edades. Pero no, en todos los equipos tienen la, el, los medios suficientes como para tener todos esos implementos. Entonces, es un tema que quizás en Sudamérica es muy difícil. Yo la verdad que me, siempre me, me, me he preguntado, porque claro, trabajáis los técnicos, los aéreos, siempre lo dejáis de lado. Entonces, a veces podría potenciar, como dices tú, hay chicos que tienen condiciones de poder, de ver la manera de, de por ahí generar, generar ocasiones. ¿Cómo? No, y con unos balones así, gigantes. Control orientado. Para mí es súper importante esto. Lo, lo, lo hice siempre, pero no lo sabía. No sabía lo que era la, la definición, todo lo trabajamos siempre pero creo que es muy importante, porque muchas veces te, te hace resolver situaciones que te presenta el juego. El control orientado es la unión entre el gesto técnico y la acción táctica. Es el nacimiento del movimiento táctico individual y colectivo. Es el fundamento que se necesita en dos acciones. La primera es evaluar la situación y la segunda, elegir con un solo toque el balón. Es el camino a la salida más favorable, ya sea para seguir con el balón o controlarlo para un compañero. Lo principal es estar bien ubicado. Es pensar antes de recibir y sacar ventaja al rival. Creo que es importante también. Lo puede hacer en ejercicio, en trabajo, en juego. Porque tampoco soy del tipo que dice que solamente es todo global. Me parece que muchas veces tienes que trabajarlo, aunque sea analítico. Porque, claro, si bien es cierto, no todos tienen las mismas capacidades ni las mismas cualidades. Entonces, también uno tiene que ver con, el, con los chicos que tiene al frente. Como lo hablamos delante el tema de, la, de las capacidades individuales para después ir generando el tema, el tema colectivo. Esto vamos a profundizar mañana, pero creo que son metodologías que se ocupan en, en esta etapa. Método analítico se utiliza para internalizar y fijar un fundamento. Técnico del niño consiste en aprender los ejercicios. Juego o fundamento por parte, parte por parte y una vez dominada, se unen entre sí. Método sintético, realización de la tarea en su totalidad, pero con un énfasis en algo particular. Método mixto, los alumnos resuelven problemas gracias a la experiencia anterior sin demostración del profesor. Resolución de problemas, el jugador lo debe encontrar la respuesta por sí solo, uno le entrega la, la situación, ellos tendrán que resolver. Mando directo, el entrenador manda en todo momento al que decide qué hacer, cómo, cuándo, etcétera. Asignación de tareas, se entrega una tarea de entrenamiento y ellos la realizan bajo su responsabilidad. Descubrimiento guiado, el profesor entrega restricciones, nunca debe dar la respuesta. Acá, si yo coloco microciclo, eh, periodización, sería una, una locura, como lo puso delante de Rubén, porque creo que son etapas que, que son súper sensibles, pero lo vuelvo a reiterar: hasta en el fútbol profesional, muchas veces, no sé, me tocó jugar de lateral hay una, una jugada, jugás por fuera, finaliza, finaliza, finaliza y creo que no tiene absolutamente nada de malo, porque hoy día creo que cuando se habla de realidad de juego, imagínate, si en el fútbol profesional trabaja de esa manera, ¿cómo no debe trabajar con un niño de 6 años? Entonces creo que acá eh, no hay que dar margen, minimizar el margen de error, sobre todo en esta etapa, es como el arbolito. Cuando el arbolito yo no le, no le coloco el palito, crece chueco. Y si en esta edad no lo hacemos, después es muy difícil. Ah, esto lo, esto lo pusieron ustedes en el grupo. ¿Cómo me gustaría aprender esta capacitación? Formación integral del futbolista, lo hablamos, el tema del respeto, los valores, pero esto lo vamos a hablar después, todos juntos. Eh, planificación, capacitación. En el tema de planificación, no sé cuántas veces entrena, por ejemplo, una sub-8. ¿Cuántas veces entrena? Acá. ¿Qué planificación puedo hacer? Un, 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 colocaron ahí no lo puse, un plan de juego. Plan de juego, el fútbol profesional, dónde juego, en qué lugar, el viaje, la alimentación, los entrenamientos y mañana, y qué tal. Pero un plan de juego en esta edad creo que... Por ahí alguien lo colocó, pero no lo puse. Capacitación aprendizaje, neurociencia, captación de jugadores, metodología, trabajos, tact, traba, metodología de trabajos tácticos. Ahí me mataron. Eso lo vamos a ver mañana, por lo menos en el segundo BBT que tenemos. Estrategia de comunicacional con la familia, creo que es un tema muy importante, porque muchas veces, no sé, hay equipos que tienen la, la disposición de parte de clubes que los papás no entren, pero también yo quiero saber cómo el entorno del niño, porque yo no solamente yo soy entrenador de ellos dos horas, y la otra, y la otra 20, 20 horas, ¿qué hago? Entonces es un tema. A veces podemos poner condiciones, situaciones, de cómo de cómo manejarse con los padres, pero igual uno inconscientemente tiene que tener la relación con ellos. Ahora que sea una relación de un tema no futbolístico, porque si a un papá tú le das la posibilidad de que se meta en el tema del equipo, no. Y son todos, todos tienen a Messi, todos tienen a... No, yo la verdad que al contrario. Mi hijo jugó hasta, hasta este año, cobreloa. Estaba en el primer equipo y hasta que un momento me dice papá, me aburrí, no quiero jugar más. Lo primero que le dije, yo quiero que tú seas feliz. No es obligación ser futbolista. Si tú eres barrendero, que lo hagáis bien. Si vas a ser arquitecto, que lo hagáis bien. Si futbolista, pero lo más importante es que él sea feliz. Y creo que como uno papá, lo primero que tiene que, que desear, ya sea como entrenador, como papá, que el niño sea feliz, que disfrute. Que no se quede, que no se quede con una tranca para toda la vida de, que sea un futbolista frustrado, creo que eso es lo peor. Nosotros convivimos con situaciones que lo dicen de la para la fuerza, y nosotros sabemos que nos obligan a jugar. Yo, la que lo permite, pero... Yo viendo, viendo o sea, a mi hijo feliz, imagínate, con 18, 18 años jugó de los 9 años, 10 años, pero jugó porque él quiso. Yo no soy del papá, no, que quiero que sea. Es más, un día se molestó porque le dije, si a ser futbolista medio pelo, prefiero que, que sea profesional, que tiene las armas para estudiar y que, y que se divierta con decirte que ahora ni no, no siquiera quiere jugar al fútbol. Okay. Terminó... Pero es válido, yo creo que uno papá tiene que apoyarnos, ¿no? sobre todo cuando trabajamos con niños y, y le podemos provocar serios problemas de, a futuro. Bueno, esto sería por hoy, son las 12.10, espero que no se como una hora diez. Es como, el, es como un entrenamiento, después ya se pierde la concentración, todo. Ahora la idea es, eh, ¿a qué hora? No sé, almorzar, descansar y nos iríamos a la canchita. Así que se agradece la, la participación, el haber escuchado y aquí estamos para lo que necesites. Muchas gracias.